¡Sí, aquí estoy! ¡Pásame la pelota! ¡Pedro! ¡Xenia! ¿Parece? ¡Pásamela! ¡A que te arrojas! ¡Sí, por la pelota! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Pedro y Xenia! ¡Pedro y Xenia son novios! ¡Pedro y Xenia son novios! ¡Pedro y Xenia son novios! ¡Cállense, chiquillos malcriados! ¡Váyanse de aquí! Pedro, ¿recuerdas que nosotros éramos como ellos? Y ahora en unos cuantos días terminaremos la escuela. ¿Recuerdas esto? Por supuesto que sí. Pedro era en este otro. Ah, aquí. Yo era más alta que tú. Yo era más alto en ese entonces. Tal vez. Episodio. Pero yo más inteligente. Sí, claro, justo aquí. Muéstrame, no me mientas. Hazlo tú. Listo. ¿Ya estudiaste para el examen? No, claro que no. No soy muy bueno en matemáticas. ¿No eres bueno en matemáticas? No. Yo tampoco soy tan buena. ¡Xenia! ¡Pedro! ¡Aquí estamos! Ah, sí. Xenia, espérame. Katia, oye, espera. Tome. ¡Xenia! ¡Pedro! Ya te alcancé. ¡Sí! ¡Vamos! Amigos, nos espera una gran noche. ¡Vamos a festejar! Sí. ¿Quieres que nos vayamos de aquí? ¡Venga! No creo que sea ¡vámonos! Buena idea. ¿Por qué? ¡Corre! ¡Ay, ya quiero llegar! ¡Pedro y Xenia! ¡Llegaron tarde otra vez! ¿Qué están haciendo? ¿Van a venir o no? Xenia. ¡Anhelé tanto este día! ¿Te casarías conmigo? ¡Lo pasaremos increíble! ¡Ven! ¡Todos escuchen! ¡Pedro me acaba de proponer matrimonio! ¡Sí! ¡Sí, viva! ¡Felicidades! Xenia. Yo también te amo. ¡Arriba los novios! Xenia, eso es una locura, hija. No es amor. ¿Cómo vas a poder amar a alguien de tu edad? Eso no es posible, hija. Mamá, es cuando te enamoras de verdad. Es el amor verdadero. César. Ven aquí a ver lo que está pasando. Ya voy, ya voy. No entiendo cómo no estás preocupado por esta situación. Por supuesto que lo estoy. Escucha bien lo que te voy a decir. ¿Vas a comer algo? No tengo hambre, por favor, ahora no quiero nada. El amor es bueno y todo eso, pero... ¿Vas a comer? Tú debes de estar bien segura, debe hacer el servicio militar. Él quiere estudiar periodismo. Justo lo que te digo, ¿puedes imaginar cuántas chicas estarán tras él? Debes estar segura de poder soportar algo como eso. Antes de estar con tu madre, tuve muchas chicas y les prometí matrimonio. ¿Qué dijiste? Es broma. Olvídate de los chistes. El matrimonio es algo muy serio. Es un matrimonio. Y yo lo tengo todo planeado. Estudiaré, me casaré, tendré hijos, muchos, y viviré feliz con él para siempre. ¿Por qué no? Todo lo demás no interesa. Todo lo demás también es muy importante. Todo depende de todo lo demás. Ay, es como el motor de un auto. Si algo no sirve, no funciona. Cierto. Sí, a mí me preocupan tus estudios. Tienes todo cubierto ahí. Solo dices tu nombre y estás dentro. ¿Qué es lo que él va a estudiar? ¿Qué tiene él para ofrecerte? Quiero saberlo. Él comparte la habitación con su madre. Exacto. Ellos apenas tienen para vivir. Apenas. Dinos, ¿cómo funcionará? Sí, dinos. Él es un genio. Va a ser un gran periodista. ¿Saben cuánto ganan los periodistas? ¿Cuánto? Más que en la construcción. Si es que llega a ser periodista. Lo hará mientras te tenga a ti. Sí, claro, me tiene a mí. Entonces eres mayor para casarte, pero joven para que te siga ayudando. Papá, por favor. ¿Qué pasa? Por supuesto que voy a ayudarla. ¿Qué pasa? Toma. ¿Qué es? Ábrelo y verás. Parecen diamantes. Sí, son diamantes. Te vas a graduar, así que... a ver, abrázame a mí también. Ven aquí, papá. Gracias, papá. Mucho. Ahora solo debes entrar a la universidad. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Hazlo!
la policía! ¡Ay, no! ¡Afuera! Oye, no llores, no pasa nada. Lo intentarás el próximo año. Por favor, no te pongas así. No es como si hubieras entrado al ejército. Ahora, ¿qué le voy a decir a mis padres? Ellos siguen pensando que voy a estudiar ingeniería y me cambié a literatura de último momento. Eso fue culpa mía. Déjame hablar con tus padres, ¿sí? No, esta fue mi decisión. Yo tengo que enfrentarlo sola. Tú tienes que ir a celebrar. ¿Y es mi culpa que haya entrado? No voy a asistir a la escuela. ¿Estás tonto o qué? Aquí vamos otra vez. Olvídate de eso. Hay cosas mejores que preocuparse por la universidad, como nuestra relación. ¿Cómo qué cosas? Tú y yo somos muy importantes. Hola. Nunca lo dudes. Somos muy importantes. Excelente. César, es mi presión arterial. ¿Lo viste? ¿Ves lo que le hiciste a tu madre? Tómate esto. ¿Por qué estás llorando? César. ¿Por qué estás llorando? Está bien que no hayas entrado. Podemos vivir con eso. El problema es que nos has estado mintiendo por todo un mes. La niña hizo todo esto a nuestras espaldas. César. ¿Qué? ¿Por qué no nos dijo nada? Fue tu novio. Es una mala influencia para ti. ¡Papá! ¡Ese patán! César. ¡No sirve para nada! ¡César! Dame eso. Tómalo. Ay, por Dios, por Dios, por Dios. Termine con esto. ¡Mamá! Nada de mamá. Nada de mamá. Ay, por Dios. Por Dios. Como sea, tengo que ir a trabajar. Vamos, ya ve a vestirte. Irás conmigo. Hoy vamos a tener una boda. Y necesitamos a alguien que lave los platos. Ve a cambiarte, que vas a ir a ayudarme. Señor Gregorio, ¿qué hago con los otros chicos? Deja que sus padres vengan por ellos. Bien. ¿Tienes algo que decir? Papá, tengo mucha hambre. ¿Está bien? Uh-huh. Cómetelo todo. En la prisión no se sirve este tipo de comida. ¿Prisión? No entiendo. ¿No entiendes? Hoy diste tu primer paso a la prisión, hijo. Pero papá, ¿qué dices? ¿Cómo que qué digo? ¿Tampoco lo entendiste? Ya viste lo sencillo que es que te metan en prisión. Ellos mandan una carta a la universidad y se acabó. Irás a la corte. Te enviarán a la cárcel. No lo podrás evitar. Estarás con todo tipo de gentuza, con los traficantes. No los llaman así. Eres un verdadero idiota. ¿Cómo es posible que no aproveches lo que tienes? Siempre con tus tonterías. Papá, la compramos barata y la vendemos más cara. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué de malo? Tú eres un idiota. Eso no se hace. A tu amigo le están explicando cuál es el daño en la estación en este momento. ¿Lo sabías? Tú eres el que sigue. Gracias a Dios, tu madre no está aquí para ver esto. Te lo diré una sola vez. Tienes que dejar de hacer estas cosas, si no, nunca te detendrás. Se acabó. Ahora come. Un ángel. Sí que lo es. Pero ella nunca voltearía a ver a un chico como tú. ¿Y por qué no? ¿Cómo que por qué no? Porque eres un idiota. Un idiota. Papá. ¿Ya lo entendiste? Ahora ve al auto. Uh-huh. Espérame ahí. Tengo que pagar. Muchas gracias. Está preciosa. Sí, es todo un sueño. ¡Señor Gregorio!
Señor Gregorio, ¿le gustó? ¿Todo fue de su agrado? Ah, por supuesto, todo estuvo muy bien, como siempre. Bien. El servicio gracias siempre es de lo mejor. Muchas gracias. Gracias, ¿es su hija? ¡Zenia! ¡Zenia! Ven un momento, hija. Ven a conocer al señor Gregorio, por favor. Él es el director del comité. Hola. ¿Qué tal? Quítate eso. Quítatelas. No, por favor, no es necesario. Solo tenía que venir a conocerte cuando te vi. ¿Ya te graduaste de la escuela? ¿Ya terminaste? Sí. ¿A qué universidad irás? No voy a ir. Sí, no pasó los exámenes, así que tendrá que trabajar por el momento. ¿A dónde? Bueno, tomó un curso de mecanografía en la escuela, así que podrá trabajar como secretaria de alguna empresa. No es fácil tener un trabajo de la nada. ¿Cómo que de la nada? Escuché que tu padre es el director de una gran compañía constructora. Él te podría ayudar. Él está enojado conmigo. Sí. ¿En serio? Sí, apliqué para literatura en vez de ingeniería y él no puede perdonarme. Además, también reprobé. Dice que debo arreglármela sola. ¿Sabes qué? De hecho, en mi oficina estamos necesitando una nueva secretaria. ¿Una nueva? ¿Qué harán con la antigua? Ya está por retirarse. El señor Gregorio solo está bromeando. Es en serio. Ve a mi oficina mañana a las 9. Si puedes escribir cómo sonríes, te aseguro que te daré el trabajo. ¡Pedro! Es temprano y ya estoy muy cansado. ¡Pedro! ¡Zenia! ¡Ya conseguí trabajo! En el comité regional, ¿te imaginas? Eso es genial. Sí lo es, ¿no lo crees? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, pero ahora debo ver a la estilista. ¿Qué estilista? No me dejarán quedarme en el comité regional con este cabello. Espera, ¿no irás a conocer a mi mamá? ¿A tu mamá? Sí. Lo olvidé. Pero ella me conoce desde hace 10 años. No. Ya lo habíamos planeado desde hace algunos días. Pedro. ¿Qué pasa? Por favor. Pues está bien. ¿Está bien? Haz lo que te parezca. A mí me gusta tu cabello. Pedro, ¿estás enojado conmigo? Mírame. Espera, para ti. Me la tomaron en el trabajo de mi mamá. ¿Puedes quedarte con ella? Espera. ¿Qué haces? Oye, no quiero que veas lo que estoy escribiendo. Espera un poco. Yo te amo. Toma. ¿Me perdonas? Sí, te amo. Ya me voy. Yo también te amo. Adiós. Adiós. ¡Adiós, adiós! ¡Vamos, rápido! Ya está la comida. Vamos. Escucha, ya eres un adulto. No hagas que me preocupe. Lo sé. Hola. ¿Cómo está? Apresúrate. Tienes mucho que hacer allá. Ya voy, yo mamá. No podré llamarte de las montañas. ¿Lo sabes? ¡Aguarda! Lo sé. No. Pero, ¿tú cómo lo sabes? Lo sé en mi corazón. Mamá. Oye, el dinero debe ser suficiente. No te preocupes. Aunque ya lo sabes, siempre esto? Puedes pedirle a Lidia si necesitas algo. En serio, mamá. Y por favor, limpia la casa. Sé que eres desordenado y siempre dejas la casa hecha un desorden. Por favor, mamá. Le voy a pedir a Zenia que me ayude. Ah, Zenia. Olvidé que tienes una prometida. Ma. La tienes, ¿no es cierto? Oh, mi hijo está comprometido. Bueno. Adiós. Adiós. No te preocupes por mí, ¿sí? Claro que te traeré. Y tráeme algo del viaje. Adiós. Adiós. Te tengo. ¿Qué estás haciendo? La gente nos ve. Espera. Mi mamá ya se fue. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres mudarte conmigo? Bien, ¿y tú? Me dijo que estaba bien. ¿Por qué tardaron? Estábamos tengo que preguntarle a mis padres. Mi papá sigue enojado conmigo. ¿Qué es esto? Mañana, sí, mañana. ¿Caíste? Ay, lo siento. Lo siento. No te preocupes. Creo que nos necesitan todo el día. ¿Todo el día? Sí, así dijeron. Papá. Papá, lo siento. Por favor. Perdóname, ¿sí, papá? Por favor, te prometo que el próximo año haré el examen para estudiar ingeniería. Ella por favor, va a hacerlo. Papá, te lo prometo. Tú escuchas a cualquiera menos a tus padres. Él no es cualquiera. Silencio. Además, esto también es tu culpa. Tú me dijiste que soy muy parecida a ti. Todo lo que hago me funciona, ¿no es cierto, papá?
por favor. Perdóname, los amo tanto. Si nos amas tanto, entonces deberás prometernos que vivirás con nosotros. ¿No es así, César? Bueno, debo ir a calentar la comida. Me imagino que ya tienen mucha hambre. Mujer, espera, ¿qué? ¿Cómo que vivirás con nosotros? Papá. No, ¿a dónde más vas a vivir? Es solo que la mamá de Pedro se fue de viaje y nosotros queríamos... ¿Qué fue lo que pensaron? ¿Quieres tener un hijo o qué es lo que quieres? ¿De qué hijo hablas si no hemos hecho nada? ¿Estás segura? Por supuesto. Eso está muy bien. Pero si quieres que te perdone, debes prometerme que te vas a quedar aquí. Lo prometo. Permaneceré pura y virgen para mis padres hasta el día de mi boda. Lo prometo. Todo es broma para ti. Toma algo en serio. ¿Cuál broma? Yo te amo tanto. Iré a ayudar a mamá. ¡Pero cuando me cases sí vas a ser abuelo! ¿Qué hay de malo en eso? De cualquier manera vivirás aquí después de que te cases. Si no, ¿para qué construí la casa? ¿Era para ti? Hola. Hola. Dime, ¿quién eres y por qué viniste aquí? Tengo una cita. El señor está ocupado. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Estás ocupada? ¡Ay, por favor! Ah, lo lamento. ¿Y tu nombre es? Xenia es mi nombre. Soy Demetrio, Xenia. Es un placer. ¿Me permitirías que te dibujara? ¿Acaso eres artista? ¿Tú lo dirás? No te pongas nerviosa, tú haz lo tuyo. ¿Podrías quedarte en esa posición? ¿Por qué me estás viendo así? Me estoy enamorando. ¡Ya! ¡Deja de hacer eso! Xenia. Señor Gregorio, alguien vino a verlo por un asunto privado. ¿Alguien? ¿Qué es lo que tienes en ese cuaderno? Dámelo. Señor, yo no quería que lo hiciera. No volverá a pasar. Definitivamente, el artista no es bueno. El dibujo no hace justicia al original. El original es más bonito que esto. El original también es muy bonito. No me contradigas.
Te dije que no vinieras a buscarme vestido así. ¿Ustedes dos se conocen? Digamos que nos hemos visto un par de veces en 23 años. Ven acá. ¿Qué haces aquí? Nada, no hago nada. Pasaba por aquí y vine a saludarte. No te atrevas a mentirme. ¿Necesitas dinero o qué es lo que quieres? Bueno, si ya estoy aquí. No es lo que pensé. No gastes tanto. Papá. ¿Por qué no me habías dicho que Zenia estaba trabajando para ti, eh? ¿Qué, te gustan? Sí, mucho. Me encanta. Olvídalo. ¿Por qué? ¿Tú crees? Tú te vas en un mes y ella es una buena chica. Tendrías que casarte con ella. Me encantaría hacerlo. Esto es en serio, papá. Mientras sigas siendo un vago, tendrás muchos problemas. Además, tú estarás en la ciudad y ella seguirá viviendo aquí. ¿Y eso qué? ¿No crees que ella querría vivir en la ciudad también si llegara a suceder? ¿Eh? Si llega a suceder, ¿qué cosa? No se casará contigo. Toma. Ve con tus amigos, esos vagos. Te harán compañía. Yo tengo mucho trabajo que hacer aquí. Como sea, yo voy a intentarlo. ¿Tú crees que me rendiré tan fácil? Ya vete, anda, ve a intentarlo. El señor Gregorio sigue trabajando. Me dejó salir, pero él se quedó. ¿Tú siempre vienes a esperarlo a la oficina? Siempre vendré a esperarte a ti, querida Zenia. ¿Querida Zenia? ¿Desde cuándo? Se me salió, lo siento. Zenia, traje esto para ti. Muchas gracias, pero no me gustan los claveles. Aunque puedo ponerlos en el monumento a Lenin. ¿Qué te parece? Ya las puse en el monumento. El señor Gregorio se preocupa por ti. Yo también me preocupo por mí. Y especialmente cuando te veo. Demetrio, por favor, yo no voy a caer con esto. Muy bien, sé que no vas a caer. ¿A dónde vas? No es de tu incumbencia. Tengo un auto. ¿Te llevo? Por favor. ¿Diga? ¿Señora Catarina? ¿Señor Gregorio? Sí, soy yo. Me gustaría hablar con usted. Es un asunto confidencial. Claro que sí, claro que sí. Te ves muy linda. ¿Tienes una cita? Demetrio. Pareces un niño. ¿Estás enojada? Te he esperado por mucho tiempo. No lo estoy. ¿Tengo que preocuparme? Alguien te trajo. Pedro, ¿estás celoso? Creo que estás celoso. No estoy celoso. ¡Ay, definitivamente estás celoso! Ni siquiera te pregunté quién te trajo en ese auto. ¡Estás celoso, celoso, celoso! Señora Catarina, verá, no sé por dónde empezar. Solo dígalo. Escuche, ambos somos padres. Yo tengo un hijo, Demetrio, y usted a su hermosa hija, Zenia. Muchas gracias. Escuche, ellos son jóvenes, con energía. Creo que están listos para comenzar con su vida. Se conocieron y creo que se entienden bien. ¿Qué quiere decir con eso? A mi hijo le agrada Zenia y creo que harían buena pareja. Serían un matrimonio perfecto.
¿No cree que están muy jóvenes para casarse? No. No lo creo. Y por lo que veo, usted cree que nosotros podemos decidir por ello, ¿cierto? ¿Por qué no? Nosotros somos los adultos, nosotros somos los padres de esos chicos. Elegiremos bien. Además, así se ha hecho durante siglos. ¿Sí? Y siempre ha funcionado bien, ¿no lo crees? Estoy de acuerdo. El problema es que Xenia se parece a su padre. Ella es muy necia y no creo que vaya a escucharme. No creo poder convencerla de hacer algo que no quiera hacer. No. Yo creo que usted está muy equivocada con su hija. He podido ver que su hija adora a su madre. Ella va a escucharla. ¿Por qué no lo piensa? ¿Qué tengo que pensar? Le diré la verdad de todo esto. Ella tiene novio. Ajá. Pedro. Es por el que ella aplicó para literatura, aunque de momento solo salen juntos. Nunca ha habido nada más entre ellos. Ay, señor Gregorio, su idea es fantástica. Es brillante, pero desafortunadamente tengo que rechazarla. Lo lamento. En verdad no es mi decisión. Pero no tiene que apresurarse. Un amigo, un chico de la escuela, un novio, no es su esposo. Y usted, como su madre, sabe lo que un error de juventud puede hacer con la vida, ¿no? Piénselo. ¡Ah, qué hermoso es todo este paisaje! Sí, muy hermoso. Oye, Katia, ven, Pedro. Por favor. ¿Es tu favorito? ¿Mi favorito? Muy bien. Dime, ¿tus padres no tienen problema con que no estudies? Más o menos. Ellos saben que no estaré haciendo nada en un año. Mamá quería que lavara los platos para ella. Pero de alguna manera me las arreglé y soy secretaria. Ahora hasta mi padre está orgulloso de lo que hago. Ser una secretaria. ¿Tu jefe es bueno? ¿El señor Gregorio? Él es muy buen jefe. ¡Oh, mira este pequeño tan hermoso! ¡Hola! ¡Ay, es tan pequeño! Mira, es un gatito muy hermoso. Hay que darle algo de comer. Ya, está bien. No, tenemos que darle algo que no le haga daño. Acerca ese plato con mucho cuidado. Es tan pequeño y está solo. Debe estar muy asustado. Seguramente. Tú puedes cuidarte solo, pero él no puede hacerlo. Todo lo que puede hacer es llorar y esperar ayuda. ¡Ya sé! Tú vas a venir conmigo y te vas a llamar Alejandro. Ah, pero ¿y si ella es Alejandra? Pues entonces la llamaremos Alejandra. Ahora ya tenemos una mascota. Vamos a tener que cuidarla. ¿Sí? Claro que sí. Vamos a tener que entrenarte, ¿sí? Sí. Nos entrenaremos con él y después tendremos hijos. ¿No? ¿Es verdad lo que dices? Claro. Quiero que nuestra hija se parezca mucho a ti. Y yo quiero que nuestro hijo se parezca a ti. ¿Una hija? Un hijo. Una hija. Hijo. Hija. Hijo. Está bien. Una hija. Y un hijo. César. César, ¿dónde estás? César. César. ¿Qué está pasando? Todo está pasando. Todo pasó. ¿Puedes decirme qué es lo que ha pasado? ¿Eh? Recibí una carta de finanzas. Ay. Ellos vinieron hoy. Ay, esto no puede ser verdad. Lee esto. Xenia más Pedro. Espera. Igual a amor. ¿Entendiste? Eso dice. Eres testigo. Cariño, él no puede leer. ¿Qué haces? No tiene por qué hacerlo. ¿No? Solo tiene que sentirlo. Si nosotros lo sentimos, él también lo hará. Así es el amor. Quiero que tú y yo vayamos a mi casa. Tus padres nunca se enterarán. No, Pedro. Eso no es lo que más importa. No es el punto. Yo se los prometí.
Alejandro, ¿listo? Conocerás a mi familia. Mira. César. ¿César qué? Ese papel, las puertas, el baño. Lo están revisando todo y a todos. ¿Quién sabe qué fue lo que les dijeron? Voy a ir a prisión. ¿Y qué van a hacer ustedes sin mí? No hay cómo salir de esto. Solo ir a prisión. No, no, no digas esas cosas, César, por favor. ¿Cómo puede estar pasando todo Querida, esto? Esto es muy malo. Ay, César. Las joyas, todo esto. Solo lo hice por Yo ustedes, sé, todo esto. César, ¿qué vas a hacer? Todas las César. Cosas. Todas las cosas. Todo lo hice por ti. Lo hice por toda la familia. Lo hice por ti. César, y por Xenia. Cálmate. Y porque yo te amo. Ay. Lo hice por complacerte. Ay, y a César. Ella. No necesito nada de esto, ni una sola cosa. César, vamos a tranquilizarnos. Debemos pensar qué vamos a hacer en esta situación. ¿Pero qué podemos hacer? Ellos me están culpando. Eso es lo que hacen ellos. Sé que esto puede tener una solución. Que alguien rico y poderoso nos ayude a resolverlo. ¿Y tú quién crees que estaría dispuesto a ayudarnos? Creo que conozco a alguien. Sí. Nos escuchaste, ¿verdad? Me parece muy bien. ¿Hola? Hola, señor Gregorio. Sí, así es. Sí, así es. Soy Catarina, la madre de Xenia. Señor Gregorio, ya pensé bien lo que me dijo. Escuche con cuidado. Bien. César, creo que ya encontré una solución. Cállate y siéntate. Hija, quiero que me digas... Si amas a tu padre, espero que lo ames tanto como yo, porque él necesita de tu ayuda. Mamá. No digas nada, solo dime si amas a tu padre. Espero que sí, porque como te dije, necesita de tu ayuda. Por favor, baja al gato, ponlo en el suelo. Él siempre asistió a las reuniones de padres de tu escuela. Espero que lo recuerdes. Siempre fuiste importante para él. Él siempre ha dado la cara por ti sin dudarlo. ¿Recuerdas esa vez que tuviste problemas en la escuela? ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Pues ahora tu papá nos necesita, hija. Ahora debemos ayudarlo. Tú tienes que hacer algo para ayudarlo. ¿Yo? Sí. Tu jefe es una persona muy importante. Y su hijo Demetrio está enamorado de ti, ¿puedes creerlo? ¿Demetrio? Sí. ¿Cómo te enteraste? Eso no importa. Si tú aceptas la propuesta de matrimonio de este chico Demetrio, el señor Gregorio puede hacer que los problemas desaparezcan. Pero esto es estúpido. Yo lo he visto dos veces. ¿Y eso qué? Él es muy feo, hija. Dime, ¿es muy feo? No, dímelo. No lo es. Él es amable y también es guapo. Entonces no veo cuál puede ser el problema. Se trata de Pedro. ¿No es así, hija? De Pedro y de ti. Pero a veces no puedes decidir a quién amar y debes hacerlo mejor. Tienes que confiar en mí. Hay cosas mucho más importantes que el amor que estás sintiendo. Nos estamos hundiendo. Pero esa es tu elección. Piénsalo. ¡Xenia! ¡Yo te amo! ¡Ah!
agradas tanto, Zenia. Me agrada que seas inteligente y hermosa. Señor Gregorio. Sí, dime. Los papeles. Todas las acusaciones y todos los protocolos. También todas las copias de los expedientes. Ya empezaron con el proceso. Bien. Entonces, este es tu requisito. No, no. Por favor. No tengas miedo, puedo entenderlo. Tú necesitas de mí. Y yo también de ti. Demetrio nunca debe enterarse de que esto pasó. No se lo dirás. Por favor, llévate todos estos papeles. ¿Te quedó bien claro? Me quedó claro. ¡Zenia! ¡Zenia! Llegas tarde. Lo siento, tenía cosas que hacer. Es que ya conseguí un trabajo. Tengo que ganar dinero antes de la universidad. No podremos hacer nada si yo no tengo dinero. Pedro. ¿Qué sucede? Dime, ¿qué te pasa? ¿No te ves bien? ¿Qué fue lo que sucedió? Dilo. ¿Qué pasa? Verás. ¿Qué tienes? Nosotros ya no podemos seguir. Ya no podemos seguir con nuestra relación. ¿Qué dices? No, nosotros ya no podemos seguir juntos. ¿Qué te pasa? Zenia, dime, ¿qué te pasa? Pedro. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Dime. Es algo muy malo. ¿Y qué está sucediendo? Solo dime, ¿qué pasa? No importa. Por favor, explícame. ¡Suéltame! ¿Qué pasa? Es la última vez que nos vemos. Estoy enamorada de otro y voy a casarme con él. ¡Zenia! ¡Yo lo amo! ¡No quiero que vuelvas a buscarme! ¡Voy a casarme con él! ¡Zenia! ¡Por favor, espérame! ¡Zenia! ¿Qué estás diciendo? Pero, por favor, tenemos que hablar de esto. ¡Para el auto! ¡Zenia! 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 Fue la decisión correcta, Zenia. Mamá. Sí. ¿Qué ocurre? César, por favor. Vete, por favor, César. ¡No contestes! Es Pedro. Su casa es muy hermosa. Así es. ¿Ya dejaron de molestarte? Sí, y no puedes imaginarte lo agradecido que estoy contigo. No fue nada. ¿Y quién más podría ayudarte? Además, somos familia, ¿cierto? Es cierto, mi amor. Señor Gregorio, creo que debemos hacer un brindis. Vamos a brindar por ti, Catarina. No puedes negarte a que brindemos por eso. Bien. Pues brindemos. ¿Y dónde está la novia? ¿Qué hora es? Mi hijo tampoco ha llegado. Mm-hmm.
Aquí está. Demetrio llegó. ¡Pedro! ¡Xenia! ¡Pedro! ¡Xenia! Ahora no es el momento. Tenemos invitados. ¡Pedro! Buenas tardes. Vaya, veo que tenemos otro invitado. Y con flores. Xenia, ¿puedo hablar contigo? Toma asiento. Creo que no nos habían presentado, siéntate, ¿verdad? Pues mucho gusto. Soy el señor Gregorio. Pedro. Gusto en conocerte, Pedro. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo? No, estoy bien. Le agradezco. ¿Y cómo has estado, Pedro? No estoy seguro. ¿Por qué no estás seguro? No lo pienses demasiado. La vida es más fácil de lo que parece. No lo es. ¿No lo es? Sí lo es. Solo conoce tu lugar. Por ejemplo, puedo ver en los ojos de Xenia que no es momento para que estés aquí. Al parecer, tú no eres bienvenido en esta casa. Pues que ella me lo diga. Por supuesto que puede decírtelo. Xenia, díselo. Vamos, Pedro está interesado en que seas tú quien se lo diga. Pedro, yo ya dije lo que tengo que decir. Solo pude encontrar claveles. Había claveles por todas partes. ¿Qué es esto? Hola, Pedro. Demetrio. ¿Nos habíamos conocido antes? Es una larga historia. Xenia, son para ti. No sabía que él iba a venir. No, se supone que yo iba a venir. ¿Y tú quién eres? ¿Yo? Soy Demetrio, su prometido. Y ella es mi novia. Casi mi esposa. ¿No es así? ¿Dónde están los vasos? ¿Está todo en orden? Sí, todo bien. Él ha sido admirador de Xenia desde el primer grado, ¿verdad? Está bien. Una chica como ella debe tener admiradores. Xenia, las copas para la champaña. Ahora tú eres el novio. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer, hijo? Papá, por favor. Hijo, nada de por favor. ¡Oh! Vamos. César, la copa. Vamos, hijo, platícanos. Pues el señor Safonov me llamó. Sí. Pues él es un crítico de arte famoso. No. Él le mostró mi trabajo a alguien importante, a Jacob Jacobson. Él es del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ah. Él compró uno y sacó fotos del resto. Dice que mi trabajo es muy bueno. Sí. Él también me dijo que tengo futuro. A él le gustó mucho lo que hago. Eso está muy bien. Me alegro, me da gusto por ti. Muchas gracias. Bravo. Muchas felicidades. Esperando mucho tiempo. Felicidades, muchas gracias. Bueno, brindemos. Por el señor Safonov y por la juventud. Muy bien. Es por ti. Xenia, ¿has visto el trabajo de mi hijo? Solo un retrato. Solo uno. Hijo, deberías mostrarle tu trabajo. Papá, hay tiempo. ¿Cuál tiempo? Xenia, tenemos muchos en nuestra cabaña. Claro, deberían ir a verlos ahora mismo. ¿No? Pero yo trabajo mañana. ¿Qué trabajo? Estás de vacaciones a partir de mañana. No te preocupes por eso. Chicos, ¿qué están haciendo aquí con nosotros? Ya es cierto lo que dice. ¿Nos vamos? Sí, hija. Anda. Nos contarán lo que vieron después, Muchas gracias. Adiós. Con cuidado, diviértanse.
Sírveme vodka. Claro, por supuesto. Muchas gracias. ¡Taxi! Por favor, conduzca más rápido. El hijo del señor Gregorio viene con alguien. Viene con una chica. Llegamos, Romeo. Es propiedad privada. Muchas gracias. Señores... Pues, hemos llegado. Ah, esta fue la que le gustó al señor Safonov. Sí, también la ilusión. ¿Dónde la puse? Me gusta. Tú también me gustas, junto a la ventana. Yo siempre me imagino tu rostro. Tu hermoso rostro, junto a mi ventana. Siempre pienso en ti. ¡Xenia! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¡Xenia, por favor, yo te amo! Thank you.
Ángel, episodio 2. Senia más Pedro igual a amor. ...1985... Buenos días. ...2005... Adelante. Dámelo. Felicidades, bienvenidos a un nuevo día de trabajo. Buen día. Gracias. ¿Ya está terminado? Así es. Muy bien. Hola. Hola, buen día. ¿Todo bien? Adelante. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oleg, demasiado lento. Hola, buen día. Buen día. ¿Trajiste una cafetera nueva? ¡Qué maravilla! Episodio 2. El artista regresa a casa. Nelly, ¿podrías prepararme un café, por favor? Claro, se lo preparo. Entonces, está listo. ¿Qué es esto? Será la portada. Eso puedo verlo, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues yo pensé no que... No debes pensar... Bueno, sí debes pensar en algunas ocasiones, pero no en este caso. Señor Sema... La manera que hacemos las cosas es... Voy a ser directo. Honestidad y la objetividad. Esta es basura europea. Nada de esto es para nosotros. Está bien. Escuche, publicamos 4 revistas. Necesitamos 4 cubiertas similares. ¿Mm? Ahora no. No lo sé. Parecen mejores las editoriales. Correcto. Grandes. Debemos ser mejores. ¡Demetrio! ¡Senia! Estaba esperando a que despertaras. Quizá debamos darle el premio de honorabilidad. Creo que le gustaría muchísimo. Por lo menos es lo que creo, ¿verdad? ¿Qué pasa? No es una galería muy grande, pero... Seguramente se nos ocurrirá algo. ¿Qué más puede ser? Desde ahora, eres la esposa de un ciudadano honorario. ¿Tú recuerdas de lo que habíamos hablado? ¿En la mañana? No podía dormir. Mm, por Dios, y Demetrio. Mi dolor de cabeza. Con razón te duele la cabeza desde ayer. Regresamos a nuestra ciudad. Tenía razón para festejar. Tú sabes que te amo. Ese era un buen whisky. Escúchame. ¿Crees que tu hija sepa que su papá es alcohólico? ¿Por qué no le decimos? Vamos. Oye, hija. No, hija. No, por favor, Senia. Te pido que no lo hagas. ¡Rey! Senia. ¡Rey! Senia. ¿No me amas? Sí, te amo. Entonces, ¿por qué no me lo pruebas? ¿Mm? ¿Cómo? Entonces. Bebiste cerveza antes del whisky, ¿verdad? A dormir. A dormir. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Ah! Bien, muy bien. Uy. Suficiente por hoy. Ven a tomar el timón. Aún no sientes el bote. Haz lo que te digo. Eso fue lo que hice. Rita, por favor, no trates de engañarme. Lo decidiste tú. ¿Quieres hacerlo sola? ¿Quieres tener un accidente? El mar no perdona. ¿Qué haríamos si nos quedamos varados en el mar, solos en el agua? Pues debes saber qué hacer conmigo en el agua. Podría salvarme.
César Yerevich, 1941-2002. Ay, cielos, querido. Ya han pasado 3 años desde que te fuiste. ¿Puedes creer eso? Vi el calendario hoy y me sorprendí. Nunca creí que el tiempo pasara tan rápido cuando te haces viejo y viejo. Ay, querido, no sabes cuánto te extraño. Mamá, ten. Ay, ahora vamos a lavarnos. Querido César, aquí está nuestra hermosa hija. Se ha puesto muy bonita al pasar de los años. No podrías creerlo, mi amor. ¿Y qué decir de nuestra amada nieta Rita? Ella no pudo venir. Ella no tuvo el valor de venir a ver a su abuelo. ¿Tienes idea de dónde está Rita? Ya tiene mucho que no veo a esa pequeña hermosa. Mamá, tú sabes que ella viene a ver a su abuelo sola. Bueno, pues deja que haga lo que quiera. Ay, ella es una buena hija, César. Y nuestra nieta también lo es. ¿Podrías parar aquí? ¿A tu casa? Voy a llegar caminando. ¿No quieres presentarme a tus padres? ¿Qué quieres? ¿Por qué la urgencia de conocer a mis padres? Pues, yo conozco a los padres de mis alumnas, sí. Además, me parece que es algo que debemos hacer. Ustedes se conocerán cuando sea el momento adecuado. Como tú digas. Rita, mañana a la misma hora. Pero debes tener más cuidado, ¿de acuerdo? Lo voy a intentar. Pero no lo prometo. Y después podemos ir a mi casa. ¿Tratas a todas tus alumnas de la misma manera? No. Claro que no a todas. Tú eres especial. Bueno. Por lo menos ahora yo sé algo sobre ti. Oh, lo siento. No voy a comprometerte. Solo espero que tengas más de 16 años. Eso lo verificaré con mis padres. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! Esto ya se ha vuelto una tradición para nosotros. Esto es una recomendación del doctor. ¿Tú no vas a seguirla? No. ¿Papá? No, no diré que no. ¡Oh! Muchas gracias. Llegué justo a tiempo. ¡Hola! Hola. Zenia, ¿todo bien? Ya me estoy muriendo de hambre. Hola, mamá. ¡Ñam, ñam, 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 ñam! Hoy llegaste más temprano. Mamá. Dime. Alejandro se insinuó conmigo. ¡Oh! Oye, ¿es el marinero? Instructor. ¿Y es algo serio? Mamá, es un viejo. No. No necesitamos a un viejo. Además, a tu abuelo no le agradan los marineros. Y mucho menos los viejos. Señorita, hasta donde recuerdo, debemos compartir lo que decimos con todos. Por supuesto que Demetrio y yo podemos ignorar su secreto, pero no por mucho tiempo. ¿De qué estamos hablando, damas? Como si fuéramos a contarte. Le preguntaré a tu madre. ¿Crees que voy a platicártelo? No, no, claro que no. Pero yo tengo algo que ofrecerte a cambio. Por supuesto que yo podría obligarte, pero ¿me das un beso? Toma. ¡Papá! ¿Hace cuánto llegó? La verdad no sé, como una semana. ¿Por qué no me lo habías dado? Lo olvidé. ¿De qué se trata? Hoy habrá una reunión de la escuela.
¿Hace cuánto no los ves? Hace mucho tiempo. Papá. Lo siento, no sabía que era una invitación. Lo olvidé. Papá. No lo sabía. Ay, dámelo. Gente VIP. ¿A dónde vas, Xenia? Come algo. No tengo hambre. ¿No te duermas? Hola. Hola. Miren, no me necesita para nada. Tengo al mejor publicista. Además de todo, tengo una buena razón. Tengo que hablar en la reunión de la escuela, pero no te preocupes. ¿Sí? Nos vemos después. Hola, Pedro. ¿Ya te vi? ¿En serio? Uh-huh. Lo olvidé por la emoción. ¿Qué te sucede? ¿Recuerdas que dijiste que todo depende de la primera impresión? No todo, pero mucho. ¿Y si no hay una gran historia? Si no es una gran historia, no la publicaremos. Pedro. ¿Qué pasa? Yo tengo una gran historia. ¿Tú sabes lo que es Gosdacha? Es una propiedad de la vieja Rusia. Uh-huh. Castillos enormes. Kaganovich, Mikoyan, Semichasny, Kozlovsky. Todos ellos estuvieron en ese lugar. Toda la historia de la Unión Soviética. Algo inusual para el pueblo en la costa. Buenos días. Dame eso. Uh-huh. Y para la portada... Para la portada, junto al mar, generalmente hay batallas reales, Pedro. ¿Con víctimas? Sí, ha habido víctimas, pero se han reducido muchísimo. No hay derramamiento de sangre. Pero eso no importa, la nota es muy seria. Artista regresa a casa. Las ofertas por la propiedad son aleatorias. Nelly, por favor, cierra la puerta. Pero si investigas un poco, puedes ver lo que pasa. La estrategia es la misma. Primero, la propiedad es subastada, pero después... Se comete un error que, por supuesto, es a propósito. No es notable, pero es importante. Entonces, el ganador de la subasta revende la propiedad a un nuevo comprador. Ahí es cuando se ha recibido el dinero, luego se transfiere y ya no puede ser recuperado. El error se descubre inesperadamente. Correcto. Elemental, mi querido Watson. El resultado de la subasta se invalida de inmediato y la propiedad va al Estado y... Si le va bien al nuevo comprador, este sufre una pérdida colosal. ¿Y si le va mal? En ese caso, queda en la ruina. Como sea, a primera vista, es una casa. Pero de hecho, es un castillo. Qué tristeza. ¿Y para qué el ganador de la subasta necesita hacer esto? Él no tiene la casa. Es correcto. La propiedad va al Estado. Pero en un tiempo, todo cambiará de manos y la propiedad vuelve a estar en subasta. El ganador es otra persona, él revende la propiedad. Y se usa la misma estrategia. Se comete el mismo error que se cometió antes. Y esto continúa para siempre. Como un carrusel. Como una enorme rueda de la fortuna. ¿Qué tan grande es todo esto? Toda la costa. Es muchísimo dinero, amigo. Entonces... ¿Vas a pagarme por hacer la investigación? Adelante. Tendremos que comprarte un chaleco antibalas. ¡Mamá! ¡Oh! Primer año, segundo semestre. Ay. Dime, ¿irás con tus compañeros de la escuela? ¿A dónde? Ya me había olvidado. Solo revisaba el armario. Claro. Como sea, ya no tienes tiempo. ¿Mm? Horrible. ¿Ya no tengo tiempo? Sí, aún tengo tiempo de ir a la tienda y arreglarme el cabello. ¿Qué te pasa? Llévame. Oh. Es muy chico para mí. ¡Ah! Es tuyo. Es un lindo vestido. Y dicen que yo siempre llego tarde. ¿Ya escogiste algo? Sí, claro. No te olvides de esto. ¡Oh! Iré por una corbata para mi padre. Para mi pobre papito. Bueno, él no es pobre. Mm. Y no le gustan las corbatas. Mm.
Lo siento, no tengo excusa. No solo llegué tarde, sino que tampoco traigo flores. ¿Sabes? Un minuto más y no hubieras tenido a quien dárselas. No entiendo. ¿Qué es lo que hay entre nosotros? ¿Qué hay entre nosotros? ¿Me estás preguntando? ¿Crees que está bien dejar esperando a la mujer que se supone que amas? Es una desgracia muy grande, sí, pero no es un crimen contra la humanidad. Escucha, entiéndeme. Estoy iniciando un negocio. Todo es muy complicado. Todos son causas de fuerza mayor. Tu trabajo es una cosa, pero yo hablo de tu tiempo libre. Yo no tengo tiempo libre. ¿En serio? ¿Nada de tiempo? Nada de tiempo. Yo solo duermo 4 horas al día. ¿Para qué te necesito? Dilo. No tengo idea. ¿Sabes? Tú debiste decirme esto antes. ¿Aburrida? Para nada. Es más divertido en pareja. ¿Quieres una cerveza? Vamos, no seas grosera. ¡Aléjate! ¿Por qué? Jovencito, te dijeron que te alejaras de ella. ¿No entendiste? ¿Puedo ayudarte? ¿Quieres que te acompañe? ¿Quién eres? ¿Su guardaespaldas? Toma tu cerveza y vete de aquí. Pretenderemos que no pasó nada. ¿Y qué pasó? ¡Oh, miren esto! Pareció de película. Claro, como en las películas. ¿Te encuentras bien? Claro que sí. Gente VIP. Así que... ¿no has dormido bien? Últimamente no disfruto tu compañía. Yo tampoco me disfruto a mí mismo. Claro, ya me había dado cuenta. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Siempre puedes decírmelo. En 4 décadas he tenido experiencia contigo. Estás bebiendo en exceso. No lo hagas. Solo un poco, nada más. Estimula mi creatividad. Y estimula tu adicción. No lo necesitas. Solías pintar sin necesidad de estimulantes. Lo hacías bien. No eras el peor de los pintores. Ay, no lo sé, papá. No lo sé. ¿Qué es lo que no sabes? ¿Qué no sabes? Tal vez fui un buen artista en algún momento. ¿Y ahora ya no lo eres? Quizá ya no lo soy. No me gustan los lloriqueos. Yo siempre he sido optimista. Y te sugiero que tú lo seas. ¿Por qué piensas que ya no eres, ah? Yo puedo pensar de mí lo que quiera, pero... ¿Pero qué? ¿Por qué no lo dices? Vamos, dímelo. Escribieron un artículo sobre mí hace algún tiempo. Hablan de mis primeros trabajos. De mi trabajo al inicio de mi carrera. Dicen que era inteligente y original. ¿Y eso es cierto? Pero mis últimos retratos, no. Ellos no tienen la huella de lo que era mi talento, ¿entiendes? Ellos son primitivos, sin alma. Tonterías, hijo. ¿Qué revista es? No, la conoces. Es uno importante. Pero la prensa sigue buscándote. Hasta la televisión te busca. ¿Qué importa si es en inglés? ¿Qué hay de nuestra gente? ¿No aprecian el arte? Sí, lo hacen. Ellos conocen a los que están de moda. Cuando estudiaba, cada dibujo era como un hijo.
No sé si tú puedas entenderme, pero... pero ahora... ¿Neura qué? Tú tienes muchos clientes que te buscan. Los clientes quieren retratos solo para lucirse. Eso lo puedo hacer porque es genérico. Pero ellos necesitan algo más. Algo con el sello de mi firma. Algo que refleje mi sello. Todos se ven iguales. Hijo, que no se enoje Dios. Ellos te quieren. Tus pinturas se venden bien. Eso no tiene nada de malo. Tú mantienes esta casa. ¿Te parece poco? A mí, a Rita, a Xenia, ¿cómo están ustedes? Pues depende. ¿Cómo? ¿De qué depende? Escucha, hijo. Debes agradecerle a Xenia. Está contigo. Te está cuidando. Solo trabaja. ¿Entiendes lo que tienes? Ella es una esposa única. Una bendición. En serio. En serio. Papá. Tienes que ser feliz. Muy feliz. No, sí cambió mucho. Era más delgado. No es cierto. Era en serio. Lo prometo. Ay, qué lindo. Xenia, ¿cómo has estado? Profesora María. Tan hermosa como siempre. Ay, en verdad te ves muy bien, Xenia. Me da mucho gusto verte. Son para mí. Muchas gracias, qué lindas. Muchas Muñeca, gracias. Si eres tú. ¡Qué gusto! ¡Champaña! Sírvenos a todos. ¡Qué gusto tenerte con nosotros! Igualmente. ¡Ay, oh, eres tú! ¡No puedo creerlo! ¡Qué gusto para ver! ¡Hola! ¡No puedo creer que seas tú! ¿Qué pasa? ¿Viniste sin tu Pedro? Yo, él no llegó. ¡Claro que Pedro! No! ¡Él se ha vuelto Ay, muy reservado! ¡Ahí está! ¡Mira eso! Oh, ¿ustedes no están juntos? Divina. Todos en la escuela pensamos que se casarían de inmediato. Supongo que después de todo no funcionó. Todo funciona muy bien para ella. Solo que con alguien más. Él es pintor, su padre es alguien importante. Su vida ha sido muy interesante. Nosotros solo podemos envidiarte. A mí me hubiera gustado tener una vida como la tuya. Debiste haber compartido a Pedro con nosotras. Hubiera sido nuestro, pero tú lo acaparaste. ¿Sabes que le ha ido muy bien? Así es. Pedro está muy bien. Está empezando una empresa. No lo sabía. Trabaja mucho. Xenia. 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 Xenia, querida. Xenia, querida. No te sientas mal. Xenia, no le des importancia. Todas las chicas estaban enamoradas de él. Pero él nunca las volteó a ver. Ese chico solo tenía ojos para una chica. Él te eligió a ti. ¿No se habían vuelto a ver desde entonces? No. ¿En serio? Nunca. Ay, no puedo creerlo. No. Ni siquiera tranquila. Sé cómo se ve ahora. Tengo tanta hambre. En serio, tengo mucha hambre, además. El helado es algo que me encanta. ¿Qué otra cosa te gusta? La música. Toda la música. Clásica, principalmente. El mar, pasear en velero. ¿De verdad? Lo digo en serio. Todas las mañanas de 8 a 11 en el Club de Yates Símbolo Dorado en el Muelle 2. Muy bien. ¿A ti qué te gusta hacer? Muy amable. Me gustaría no hacer nada. Hace tanto tiempo que no lo hago que ya no recuerdo cómo es. Tú deberías descansar. Tendrías que empezar ahora mismo. No puedo. Estoy ocupado. ¿Haciendo qué? ¿Hablando contigo? Sé que no es de mi incumbencia, pero... ¿quién era la chica con la que estabas? A partir de hoy nadie. ¿Por qué? No por nada, solo estaba preguntando. Lo lamento, pero desde que la vi, no me agradó mucho. ¿Cómo te llamas? Me llamo Rita. Yo soy Pedro. ¿Dónde estabas, Rita, cuando conocí a esa mujer?
¡Mira! ¡Bonito! ¡Hola, bebé! ¡Ay! ¡Eres muy hermoso! ¿No te parece bonito? ¡Ay, bonito! Tan pequeño y tan solo. Es horrible estar solo y que nadie te ame. Tú vas a venir conmigo y te vas a llamar Alejandro. ¿Pero y si ella es Alejandra? Ahora tenemos una mascota. Vamos a tener que cuidarla. ¿Sí? Vamos a tener que entrenarte, ¿sí? Es muy tonto, no le gusta el helado. ¿Qué te pasa? ¿Acaso no te gustan los gatos? Soy alérgico. ¡Oh! Entonces lo alejaremos de aquí. Oye, ¿podrías regresarme a mi gatito? Toma, aquí está tu tesoro. Y no lo pierdas. Muchas otra gracias. Vez. Tenía dueña. Sí. Es hora de irnos. ¿Y por qué? Se supone que debo estar en una reunión. Daré un discurso. Bueno, pero en este estado, no. Entonces, ¿por qué tienes prisa? No lo creerás, pero trabajo. Iré y arreglaré unas cosas. ¿En dónde trabajas? En el edificio de oficinas imperial. Trabajo en una editorial. Muy bien. Adiós. Adiós. Nelly, café. Erika, a mi oficina. Pedro, ¿qué te pasó? Nada. Peleé por presupuesto. Con unos inversionistas. Pensé que hablabas de tus años de joven. De cuando eras apenas reportero. No fue nada de eso. Eso está en el pasado. Ya no más. Gracias, Nelly. Yo te llamaré. Me siento aquí, ¿sabes cómo qué? Como el director de una playa. Pedro, si llevas esto al lugar correcto, tendremos a esta gente en nuestras manos. ¿Cierto? Letras. ¿Emociones para qué? Sí. Hechos. Entiendo. Cada palabra debe estar respaldada por un hecho. Cierto. Por un documento. Entiendo. ¿Tienes copia? ¿Por qué la necesito? Es todo. Ponte a trabajar. Solo nos queda una semana. Estamos al final de la recta. Y no hay cómo regresar. Muy bien. ¿Te encuentras bien? Ay, eres tú. Otra vez nos vemos. Señorita, ¿qué está haciendo? Oficial, todo está bien. Viene conmigo, pero nos perdimos. Sube al auto rápido. ¿Qué estabas haciendo parada en ese lugar? ¿En dónde estaba? Yo tenía cosas que hacer. Muy cerca de ahí. ¿Y las hiciste? ¿Cómo? Tú casi me atropellas.
Aquí solía haber un puesto de vigilancia. Ahora está más arriba. Llegamos, Romeo. Es propiedad privada. Muchas gracias. Señores. ¿Está bien si te dejo aquí? Claro, mi casa está muy cerca de aquí. ¿Acaso este lugar te recuerda algo malo? Ahora ya no más. ¿Sabes algo? ¿Qué? Supongo que está bien. Después. ¿Significa que nos veremos otra vez? Mientras no tenga que atropellarte. Entonces no me despido. Gracias por traerme a casa. Muelle número 2. Hola, ¿cómo ha estado? Bien, gracias. Ah, mire, ella es mi hija. Oye. Rita. Se lo agradezco. Sí, está bien, ya me voy. Ella. Gracias, me dio gusto hasta verte. Luego. De nada. Oye, Rita. ¿Qué, perdiste la noción del tiempo? ¡Mamá! Te hubieras tardado más y me hubiera preocupado. Tu corte de cabello es hermoso. ¿Te gusta? Te quedó perfecto, te ves muy bien. ¿Por qué no me has preguntado qué hice todo el día? Te lo preguntaré ahora. ¿Qué hiciste el día de hoy? Conocí a un hombre en verdad muy amable. Son buenas noticias. No son solo buenas, sino muy buenas. ¿Fue él el que te trajo? Y por lo menos no es Alejandro. ¿Cuál Alejandro? Ay, el marinero. El instructor. A ese olvídalo. Estás un poco loca, Rita. ¿Y? ¿Y? ¿No me vas a preguntar cómo es? Está bien, cuéntame. ¿Cómo podré describirte a ese hombre? ¿Cómo? Lo importante no se describe, porque sus ojos son lo más importante. Los ojos de un hombre que te conoce. Justo así. Una sonrisa amable. Un poco irónica, pero no porque crea que eres tonta. Es como si él supiera que lo que tenía que pasar ya ha pasado. Es por eso que no es persuasivo y no le importa presumir nada. Tampoco hace bromas, pero sabe divertirse. Es muy gracioso. Sabe divertirse. ¿Y cómo sabes todo eso? Lo sé. Oh, demonios. Yo te amo. Y sus manos. Tiene manos fuertes. Y si tu mano termina en su mano, no podrás ir a ninguna parte. Yo no me iré. Él parece... como un niño sabio. Él lo sabe y eso es confuso. Así es. Lo describiste bien. Mamá, dime más. También es... ¿Qué más hay que comentar? ¿De quién? Ay, dímelo tú. Es tu turno. Todo lo demás son detalles. ¿Detalles? Los detalles son importantes.
Eso decía tu abuelo. ¿A él no le gusta el helado? Ay, entonces ustedes se conocen muy bien. Y el detalle más importante, mamá... Dime. Mamá, él es algo... ¿Algo como qué? Dilo ya. Adulto. Oh. ¿Es de tu edad? ¡Qué horror, qué horror! Oh. Es un viejo don Juan. No es tan viejo. ¿Tú no eres vieja o eres vieja? ¿Yo? Yo soy muy vieja. Yo soy muy vieja. Una mujer muy ya. vieja. Si tú conocieras a ese viejo, te enamorarías de él. ¿Lo haría? Y eres una mujer hermosa. Ajá. Me lo ganarías. Lo haría. Yo te golpearía y te lo ganaría. ¡Ay, y te golpearía! ¿Golpearme? Sí, sí, yo te golpearía. ¿Podrías? Y tu papá diría que no es bueno para nosotros porque es demasiado viejo. ¡Mamá! ¿Y que tu relación? Papá diría que no puedes. Que no puedes salir con un hombre mayor. ¿Qué crees que diga tu papá? ¿Crees estar enamorada? ¿Yo? Solo comimos helado juntos. ¿Ustedes comieron helado? Entonces, definitivamente estás enamorada. No creo. Aunque me hubiera enamorado... Hay algo en sus ojos que me hace sentir pena por él. Sí. ¿Cómo? ¿Pena? Pues no. No, Rita. Eso es lo peor de todo. Que te dé pena. Las mujeres que hacemos algo por pena... Ay, nosotras mismas nos volvemos patéticas. Estás hablando de ti, ¿cierto? ¿Por quién sientes pena? ¿Por papá? Se acabó. Vamos a dormir. Esto se acaba de poner interesante. ¿Dónde está mamá? Se fue a dormir. ¿Qué traes ahí? Es una pena. Ni hablar. Pero nosotros podemos hacer esto solo, ¿cierto? ¿Hacer qué? Tú sabes, lo compré tan pronto, lo vi. Esto es para ti. Pensé dártelo como regalo, pero no se me ocurrió una razón. Por eso voy a dártelo, porque te amo. Puedes ver. ¡Ya no te reconozco! ¡Puedes hacerlo si quieres! ¡Yo misma no me reconozco! Algo sucedió, ¿eh? Algo te ha afectado. Quizá así fue. Quizá tengas razón. O quizá quiera hacer un viaje por el mundo en yate. ¿Un viaje por el mundo? Para eso necesitas una certificación internacional. Para eso practico. Además, yo no te dejaré ir sola.
No sé. Quizá no vaya sola. Pues entonces, a seguir practicando. ¡Sí! Eso, no lo había notado antes. ¿Qué? Esto. Ah, esta es la insignia por haber cruzado el Ecuador. ¿En verdad lo cruzaste? No, lo compré en el mercado. No, sí lo atravesé. Platícame. Ah, fue hace mucho tiempo. Nosotros fuimos... ¡Rita! ¡Oh! ¡Pedro! Te estaba esperando. ¿Dónde los encontraste? Oye, tú, ¿quién eres? ¿Por qué te importa saber quién soy? Porque estamos en el club de yates, ella es mi alumna y soy el responsable. ¿Mm? Entonces, ¿quién eres? ¿El papá? ¿El tío? Soy cuñado de la hermana del amigo del papá de Rita. ¿Te parece? Sí. Vámonos. Lo siento, platicamos después, ¿sí? Hasta luego. Estas son mis gafas favoritas. Me alegra. Me gustan los yates desde niña. Libertad, velocidad, romance. Mi papá me da un regalo cada día festivo. Algunas veces él mismo los construye. Él no es muy bueno haciéndolos, pero me gustan. Y este año me permitió tomar lecciones, así que busqué a Alejandro, que es un experto en la materia. Es muy... bueno. No olvides tus gafas. Uh-huh. Vamos a subir al auto. Sí. Hay un papel en el espejo. ¿Cómo? Voy para la oficina. Señor Pedro, el guardia abajo no puede escuchar nada. Profesionales, lo hicieron muy bien. Pero ellos no se llevaron nada de valor. Ni siquiera tocaron su estatuilla de oro. ¿Y para qué iban a llevársela? Eso no era lo que estaban buscando. Ellos estaban buscando un archivo. Pero ellos no lo encontraron. No pudieron encontrarlo. Pero esto es solo el principio. ¡Corre! ¡Porque nos vamos a mojar! ¡Está granizando! ¡Cuidado, no te vayas a resbalar! Oh. ¿Tardé mucho? La verdad fue rápido. ¿Pasó algo? Una tontería. Son cosas propias del periodismo. Tal vez son normales, pero te preocupan. No entiendo cómo puedes soportarlo tu esposa. Yo no tengo esposa. Me lo había imaginado, pero quería comprobarlo. Solo por si acaso. Ese es un truco para saberlo. ¿Mm? Agradezco tu honestidad. Estás empapado. ¿A dónde te llevo? ¡Ey! ¡Rita! ¿A dónde vas? ¿Te quieres deshacer de mí, no es verdad?
No, no quiero deshacerme de ti. Es por eso que fui a buscarte al club de yates. Quizá, pero ¿yo cómo voy a saberlo? Estamos discutiendo. ¿Te diste cuenta? Sí, ya me di cuenta. Estás empapada. Abrázame, tengo frío. Rita, ¿no te das cuenta de que soy viejo? Tú no solo eres viejo, eres viejo y tonto. Y ahora, para que no me enferme, debes llevarme a tu casa. ¿Tienes un buen té? Quiero sentarme en tu sofá con los pies arriba y beberte muy caliente y escucharte hablar de ti. ¿Nos subimos al auto? No. En el auto encenderás la calefacción y ya no tendremos frío. Entonces vas a dejar de abrazarme. Kira, preparé un poco de sopa para Demetrio esta mañana. Por favor, caliéntala. Él necesita comer comida al vapor. Está a dieta. Está bien, como diga, señora. ¡Demetrio! En la habitación. Aquí estoy. Genio. Eres el mejor. ¿Y dónde está Rita? No tengo idea dónde está. ¿No le preguntaste dónde iba a estar? Hace tiempo que ella es una adulta. Pues encerraré a la adulta para que estudie. Por si no lo sabes, tiene que volver a tomar el examen de marketing internacional en el otoño. Rita. Mamá, mamá, hola, soy yo. Rita, ¿dónde estás? Mamá. Yo amo a este hombre. Eso ya lo sabía. ¿Quién es este viejo don Juan? No le digas así. Te aseguro que te agradará. No puedo esperar a que lo conozcas. Ponlo al teléfono. Él no está aquí. Fue a comprar bocadillos. Su refrigerador está vacío. ¿El refrigerador de quién? ¿Tú estás en su casa? ¿Acaso te has vuelto loca? Debes venir a casa. Mamá, estoy en casa. Le ayudo. Me siento como si estuviera en mi casa. Creo que estás delirando. ¿Te sientes bien? Sí, sí. ¿Dónde sí. estás? Iré por ti. Voy por ti de inmediato. Sí, ven. ¿Qué quieres decir con eso? No vengas por mí, solo ven de visita. Ven tan pronto como puedas. Estoy feliz de que sea mío. Estoy segura de que te agradará. Voy para allá, espérame. No tardo. A papá no le digas nada. Te espero. ¿Qué pasa? ¿Ya vamos a cenar? ¡Xenia! ¿Qué le sucede? Al fin llegas. ¿Te encuentras bien, hija? Entra. ¡Pedro! ¡Pedro, llegó mi madre! Buenas noches. Hola. ¡Mamá!
Ángel, episodio 3. ¿Estás bien, mamá? Mamá, di que estás bien. Sí. ¿Agua? Gracias. Ahora ya me siento mucho mejor. Tranquila. No siempre conoces al novio de tu hija. Mira tu novio. Pedro, ¿qué está pasando? Es cierto. No siempre conoces al novio de tu hija. Están muy extraños, los dos. ¿Ya se conocían? Rita, quiero pedirte un favor. Dime. ¿Es el auto? Creo que no cerré bien el auto. ¿Podrías...? Mamá, ¿qué ocurre? Revisa, por favor. Hazlo, por favor. Bueno. Episodio 3. Gusto en saludarte, Zenia. Vaya. Oye, Pedro, ¿cómo pudiste? ¿Crees que fue a propósito? Bueno, yo no creo en las coincidencias. ¿Terminaste de hablar? No. Escúchame ahora tú. Yo amo a Rita. Pedro, no es porque... No me interrumpas, por favor. Yo no te interrumpí. Yo amo a Rita. Y no voy a dejar que se vaya. Yo ya dejé ir a una mujer que amaba. Y ya no pasará. Pedro, ¿qué estás diciendo? ¿Qué tipo de mujer es ella? Mira. Ella es mi hija. Entonces te has dado cuenta de que ya es un adulto. Pedro, tú... Pedro... No es correcto. Tú tienes que dejarla de amar y dejar que vuele. Tienes una hija maravillosa. Sí, es verdad. Ella no me traicionaría. En eso no sería como tú. Pedro, ¿es algún tipo de venganza? Creo que tú no me conoces. Si tú lo dices. ¿Y Demetrio? ¿Qué Demetrio? Ah, tu esposo. Ajá, mi esposo. ¿Qué con Demetrio? Ah, ¿cómo que qué? ¿Qué pasará cuando se entere? La verdad, no me interesa lo que pase con él. Que piense lo que quiera. Siento que sí se conocen. Dame las llaves. Ya súbete al auto. Que te subas al auto. No iré a ninguna parte. Vamos, súbete ya. Entra al auto. Yo sigo siendo tu madre. Eso lo sé. Obedece. Súbete, sí, por favor. Ya soy adulta. Sí, lo eres. Entonces puedo enamorarme. Por supuesto, puedes enamorarte muchas veces. Y quizá me case también. Cierto, pero no será hoy. Y quizá también tenga hijos. Así será. Tranquila, aún no. Solo quería ver tu reacción. Básicamente fue la que yo esperaba.
Rita, por favor, creo que ya es hora de irnos. Nos iremos a casa. Oye, tú eres una chica muy inteligente. ¿Por qué estamos haciendo esto? Debemos pensarlo juntas. No tienes que hacerlo ahora. Vamos a casa con tu padre. Tu padre aún no sabe nada. Vamos, 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 vamos. Pues deja que se entere. Entre más pronto, mejor. Él quiere que sea feliz. Eso lo sé. Pues es el momento. Maravilloso. Oye, creo que debe enterarse. No existen las reglas. No. Súbete al auto. Si estás pensando que vamos a apoyarte, te equivocas. No es verdad. Tú me apoyarás. Xenia, Rita se va a quedar aquí. Por favor, vete a tu casa. No te asustes. Lo arreglaremos. ¿Ustedes se conocían? Así es. Nos conocimos cuando éramos más jóvenes que tú. ¿Tú sabías que mi mamá era mi mamá? Solo sabía de ti. ¡Demetrio! ¡Oye! ¡Oye! ¡Demetrio! ¡Despierta, Demetrio! ¡Demetrio! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, ¡no puede ser! Xenia, fue solo un poco. Porque todo sabe tan bien. Al fin me gusta un desayuno. Es comida. ¿Qué tiene de delicioso? Es un desayuno común. Es un desayuno de soltero. Oh. Pero de ahora en adelante, ¿estás tú? Quiero que cocines algo delicioso. ¿Entonces me quieres para que sea tu cocinera? Claro, si no, ¿para qué? Quiero que cocines. Yo supuse que si tu abuela es la dueña de un restaurante, como mínimo... debes cocinar bien, por eso quiero estar contigo, ¿comprendes? Pues creo que en este caso has cometido un grave error. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Porque yo no sé cocinar. Jamás lo hago. ¿Qué dices? No te creo. Es la pura verdad. Oh, yo que pensé que sabías. Lo siento. En la casa del abuelo cocina Kira. Por cierto, lo hace muy bien. ¿Kira? ¡Kira! Debí haberla conquistado a ella. Dime, ¿cómo va tu libro? Ya llegué al capítulo de la perestroika. Me molesta mucho que ese país se haya perdido. Todo por Gorbachov. Lo recuerdo cuando fue primer secretario en Stávropol. ¿Quién hubiera pensado? Que sería un desorden. Papá,
El país ya estaba muerto desde hace mucho tiempo. Por favor, ni lo digas. Eres muy joven para saber eso. ¿Qué? Recuerda que tengo una hija adulta. Por cierto, ¿dónde están tus bellezas? Están dormidas. Llegaron tarde anoche. Oh. Buenos días. Buenos días. ¿Y Rita todavía está dormida? Está cansada, ¿no? Yo no te puedo decir mucho de Rita. Pues ella es joven, su organismo debe descansar. ¿Un organismo joven? Duerme en cualquier lugar. Gracias. ¿Cómo? Al parecer, ella consiguió un hombre. ¿Cómo que consiguió un hombre? ¿Y ella ya fue temprano a verlo sin haber desayunado? Ella no durmió en casa. Pasó la noche en su casa. Ya lo ves, es la nueva moral. Algo así jamás hubiera pasado en la Unión Soviética. ¿Hablas en serio? ¿Ya no piensas decir nada? ¿Qué quieres, que le amarre a una cerca? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué podemos hacer? Disfruten el desayuno. ¿Es el marinero? Te pregunté si era el marinero. Gracias a Dios, eso está bien. Verás, este hombre con quien sale... ¿Por qué sigues llamándolo hombre? ¿No es un joven? Él tiene nuestra edad. Demonios. ¿Quién es? Por favor, no te preocupes. Él es Pedro. ¿Qué Pedro? ¿Sabes de quién hablo? ¿Cómo que qué Pedro? Ese Pedro. Quinto, octavo y catorceavo, ¿de acuerdo? ¿Qué hago con el resto? El resto va a la basura. Dile a Eric que me llame. ¿Sí, mamá? Pedro, por favor, cuéntame. ¿Ya le propusiste matrimonio? ¿A quién, mamá? ¿A quién? A Svetlana. Mamá, ¿puedo llamarte más tarde? Pedro. Tú nunca tienes tiempo para hablar conmigo. ¿Recuerdas que voy a irme para el Congreso Geodésico en Moscú? Yo lo recuerdo todo. No te preocupes, estaré ahí para llevarte al aeropuerto. Lo siento. Adiós. ¿Llegaste? Te esperé todo lo que pude, ahora debo irme. Vamos, te lo contaré todo. Adelante, te escucho. ¿Recuerdas la serie de artículos que escribí sobre la policía? ¿Atrás de la policía? Sí, ¿lo recuerdas, Pedro? Claro, era todo un desorden. Un policía joven me ayudó con eso, Kirill Loginov. Como sea, hace poco me reuní con él y ahora es jefe de la policía. Espera, ¿eso era lo que ibas a decirme? No, verás, él me invitó a su departamento. Había té, café, coñac, había de todo. Pues apresúrate. Él me invitó a su departamento y no dejaba de hablar sobre la intervención de teléfonos. ¿Y eso qué? Pues yo ingresé mi teléfono. Pedro, él se asustó. Me están escuchando. ¿Por qué? Mi teléfono está intervenido. ¿Lo intervino la policía? Pues no. Él revisó en su lista. No es la policía, alguien con autorización. Alguien más grande que él, quizá alguien a nivel regional. Han estado escuchándome.
Es por lo de las propiedades del Estado. Es por la información. Debe ser eso. No tengo ninguna duda. Escucha, ese amigo tuyo, ¿crees que te ayude? Uh-uh. Él no está feliz con la situación. ¿Qué podemos hacer? Nada. No hacemos nada. Necesitan la información, así que vendrán a buscarla. Escucha, consígueme una SIM nueva. Pero si esto es serio, no servirá por mucho tiempo, ¿cierto? Pero es algo. Pero debemos fijarnos en lo que decimos por teléfono. Eric, escúchame bien. Este asunto es algo muy serio. Por favor, no desaparezcas. Y avísame de todo lo que hagas, ¿de acuerdo? Lo entiendo. Está bien. Vayamos paso a paso. Idiota. Pedro. Te estoy pidiendo que tengas cuidado, ¿de acuerdo? Está bien. Oh, es una chica bonita. Por eso te vas. Yo también me iría si fuera tú. Debo pedirte un favor. Por una vez en tu vida, trata de pensar antes de hablar. Ha habido chicas. Ella es Rita. Rita. ¿Eres un viejo canoso que busca el amor? Nada de eso. Ella es un ángel. Ya entendí. Por lo que veo, no me presentarás a Rita. No. Tienes razón. Yo tampoco lo haría. Rita. Muy bien, deja de babear. Adiós. Oye, ya vine. ¿Qué pasó? No pasa nada. Todo está bien. No puedo creer que esté pasando esto. Tú dejaste que pasara. Tú lo permitiste. ¿Yo? ¿Y tú? ¿Yo? Sí. Yo estoy pintando día y noche. Estoy pintando. Lo hago todo el tiempo. Pero tienes tiempo para embriagarte, ¿no es verdad? Porque para mí es la única manera de recuperarme. De sentirme bien. Shh, shh, shh. No grites, que puedo escucharte. Si gritas tan fuerte, van a escucharte. Tu padre y también Kira. Además de toda la calle. Que me escuchen. Yo trabajo como un demente. Sí. Sostengo la casa, a mi familia. Es cierto, tienes razón. La tienes, lo siento. Y tú, Xenia, dejaste que sucediera. ¿Qué dejé que sucediera? ¿Estás bromeando? Que este maldito viejo la enamorara y se la robara. Como si nuestra hija fuera un objeto. No, no. Pero parece que las mujeres de esta familia se sienten atraídas por este macho alfa. ¿De qué estás hablando, Dios santo? Yo ni siquiera recordaba cómo era. Sí. Acompáñame. Ven, ven. ¿A dónde? ¿Pero qué haces? ¿Así que no recuerdas cómo era? Ah. Ya lo veremos. No lo recuerdas. Quizá pueda ayudarte a recordarlo. Vamos a ver. ¿A dónde vas? Espera, no puedes irte. A ver, ¿qué es esto? ¿Recuerdas esto? Dime, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No lo recuerdas? Lo lamento, Demetrio. En verdad lo lamento. Yo las guardé como recuerdo. Un recuerdo de mi juventud. ¿Esto es un recuerdo? Un recuerdo de mi juventud. Es el recuerdo de tu primer amor. Y al parecer del gran amor de tu vida. No, no digas que no. Es solamente un recuerdo. ¿Y ahora? ¿Vas a pasarle ese amor a tu hija? ¿Como una herencia? Discúlpeme. Hay un joven en la entrada que quiere verlo. Dice que es el instructor de Rita en sus clases de la Marina.
Alejandro. Yo voy a atenderlo. ¿Quiere que limpie la habitación? ¡Déjala como está! Yo limpio. Buenos días. Buen día. ¿Viniste a ver a Rita? Sí, estaba por irme. Sí. Soy Alejandro, el instructor de Rita. Pero puede llamarme Alex. Rita no se encuentra en este momento. Disculpa, ¿dijiste que eras Alex? Soy su mamá, pero puedes llamarme Xenia. Mucho gusto. ¿Quieres que le comente algo? Ah, no, nada. Es solo que... ¿Qué sucede, Alex? Ella no llegó a su sesión de hoy. Ah, ya sabes cómo es. Una sesión de veleo, especialmente al inicio, es muy importante. Ajá. Y si vuelve a faltar, habría que volver a iniciar el curso. Ella ya es adulta. Yo no me puedo meter y decirle qué es lo que tiene que hacer. Yo solo puedo aconsejarla. Entiendo. Así bueno, es. Sí. No, espera, Alejandro. Sí. Es le digo algo. Yo... Rita y yo... No sé por qué le digo esto. Pero yo no veo a Rita como una alumna, como su instructor. Y a mí me pareció que ella sentía lo mismo. Si tú supieras. Me gustaría poder hacer algo por ti, Alex. Pero yo no tengo nada que decirte. Pero yo sí tengo. Alejandro, ¿no es cierto? El instructor de veleo. Sí. Ve a hacer lo que sea que hagas. No mezcles la vida personal con el trabajo. ¿Te quedó claro? ¿Es su manera de decirme que no soy suficiente para su querida hija? Sí, exactamente. Debes saber cuál es tu lugar. ¡Cush, cush! Eso es todo. Pues váyase al demonio. ¿Qué fue eso? ¿Te deshiciste del chico? Solo lo puse en su lugar. Finalmente Rita decidirá. Por supuesto. Pero yo soy su padre y aborrezco ver cómo hombres mayores andan detrás de mi hermosa hija. Empezando por Pedro. Lo siento. Por favor. Ya fue suficiente. ¡Conejos! ¡Tengo conejos mágicos! ¡Son de la buena suerte! ¡Son para una princesa! ¡Para una princesa! ¡Claro, hermosa chica! Al parecer tienes mucha suerte. Aquí está. Solo para ti. Ahora vas a tener un amigo que te dará suerte. ¡Toma! Muy amable. Querida y dulce amiga. Ya me voy. Adiós. Eres muy divertido. ¿Y esas copas? Porque no tengo copas en la casa. Y no podemos beber champaña en vasos. Tiene sentido. ¿Y por qué la caja tiene un moño? No lo sé. El moño se lo pusieron en la tienda. ¿Y tú qué tienes? ¿A dónde? Aquí. Ajá. ¿Y quién es esta chica? Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Pues verás. Estoy aquí porque vine a comprar unas cosas que necesitaba. Y te encuentro en este lugar, hijo, con copas, champaña y una chica muy joven. ¿Mamá? ¿Sí? Ella es Rita. Rita, ella es mamá. ¿Qué tal? Soy la señora Natalia. Margarita, ¿desde cuándo conoces a Pedro? Mamá, deja que te explique. Por favor, Pedro. Yo mismo puedo ver lo que pasa. Permíteme. Margarita, ¿tú trabajas? No. ¡Claro! Supongo que en este momento sigues estudiando. Yo estudio en la Universidad de Moscú, Relaciones Internacionales. Margarita, ¿es normal en la universidad que las chicas beban champaña con un hombre mucho mayor que ellas? ¿De qué se trata todo esto, Pedro? ¿Qué? Rebasaste los límites. Mamá. Dime. ¿Por qué no estás en el concierto? Ah, ni me lo recuerdes. Regalé el boleto. Chesnokov se enfermó. ¿Quién es Chesnokov? Pedro. Es un chelista, Pedro. Sí. ¿Y tú cómo sabes quién es él? Solo lo sé. Me gusta la música. No me digas. Y a un concierto sin Chesnokov no vale la pena asistir. Yo quería asistir, pero surgieron otras cosas. Y entonces,
¿Por qué no vas a verlo a Moscú? Porque no tengo tiempo. Estoy muy ocupada. No tengo tiempo de nada, ni para un concierto. Eso está muy bien. ¿Sabes algo? Yo estudié prospección geológica y teníamos que... ¿En serio? ¡Qué interesante! Margarita, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? Cuando terminen las vacaciones en otoño. Eso me parece muy bien. ¿Sabes? Mañana salgo a Moscú y siempre me preocupa que Pedro, no sé cómo decirte, que no tenga una mujer que lo vigile. Sé que es un hombre independiente, pero ya sabes... Soy madre y siempre me preocupo. Chicas, ¿quieren ir a dar un paseo para que platiquen? Hija, te traje un obsequio, mira. ¿Sabes lo que es? Es una Carlota Royal de bayas con chocolate. Finalmente decidieron ponerlo a la venta. Como dicen, rebasó todas sus expectativas. No. Han recibido muchas órdenes. Podremos ajustarnos. Tú tienes mucha suerte, mamá. No puedo negarlo. Sí tengo mucha suerte. He tenido mucha suerte desde hace 65 años. Sí, pero siempre hablamos de mí. Vamos. Dime cómo estás, Enya. Platícame. Yo estoy bien. Nada nuevo. ¿Puedes leerlo? Mamá, ¿tú te acuerdas de Pedro, mi novio? ¿Pedro? Pedro, no lo recuerdo, hija. Pedro, el chico moreno, muy atractivo. Él fue tu novio en la escuela. Él corría y corría todo el tiempo detrás de ti. Ese pobre chico no tuvo suerte contigo. Ni hablar. No, mamá. ¿Por qué dices que fue mala suerte? Tú tomaste la decisión. Y yo me casé con Demetrio. Así y después... es, te casaste con Demetrio. Y vives muy bien. Tienes una muy buena familia. Te va bien en la vida. Tienes todo el dinero del mundo. No te falta nada. Y tu esposo está muy enamorado de ti. Deberías darle gracias al universo, hija. Madre, eso y no. Tienes una hija verdaderamente hermosa. Ah, por además, favor, mamá. Pudiste salvar a tu papá de la cárcel. Suficiente, mamá, por favor. Pero parece que te arrepientes de todo. Suficiente, mamá. Silencio. Suficiente. Ese Pedro. Mamá, platícame. ¿Tú vas a preparar estas carlotas? ¿Las vas a preparar para las bodas? Esa es una pregunta muy estúpida. Por supuesto que sí. Y brownies. Y pasteles. Y por cierto, a todo el mundo le encantan. Jamás hemos recibido una queja. No entiendo de qué te ríes. Actúas muy extraño. Tu mamá en serio es maravillosa. Bien, de hecho, ella es la mejor mamá del mundo. Pero el hecho de que hayas conectado con ella es un milagro. Ella es muy celosa con las chicas que se acercan a mí. ¿Cuántas chicas existieron? Eres una tonta. Según la etiqueta de la champaña, no es un aperitivo. Pero no he comido y tengo hambre, así que... comeremos pollo asado con champaña de un negocio local. Debes saber bien. Espero que no tarde mucho. El fuego ya está. Todo es terminología. Si lo llamas fusión, tú y yo seremos sofisticados y aventureros. Eso es lo que haremos. Muchas gracias. Diga. Pedro. Sí,
Sí, Pedro. Soy Demetrio. ¿Qué, Demetrio? Yo soy el padre de Rita. Necesitamos hablar. Estoy afuera de tu casa. Un momento. Te escucho. ¿Dónde? Ahora salgo. Rita. ¿Eh? Ahora regreso. No tardo mucho. Espérame aquí. La última vez fue hace 20 años. Más de 20 años. ¿Por qué acechas a Rita? No la estoy acechando. Cuando nos conocimos, no tenía idea de que era tu hija. Si lo hubiera sabido. ¿Qué? Zenia trató de decirme lo mismo, pero en verdad no lo creo. ¿Por qué crees que sea? Piensa lo que quieras. Deja en paz a mi familia. Vete. Sería un placer. Pero Rita viene conmigo. ¿Quieres pelear? Está bien, hagámoslo. Pero no lo haría si fuera tú. Tienes que alejarte de la vida de mi familia. ¿Por qué no quieres entenderlo? De otra manera, haré todo lo necesario para que sea así. ¿Y quién sería feliz con eso? ¡Por lo menos yo! Pedro, papá, por favor, no. Rita, cariño, te pido que te detengas. ¿Qué estás haciendo? Él solo va a usarte, lo sabes. Él se cansará de ti. Él va a abandonarte y no le importarás. ¿Me escuchaste? Vámonos a casa, pequeña. Papá. Por favor, vámonos. Papá, yo te amo, pero no iré contigo. Por favor, hija. Lo siento. A casa. Zenia, escuché lo que tú y Demetrio estaban hablando. No, muchas gracias. No es que quisiera escuchar eso, lo que hablaban tan fuerte que cualquiera podía oírlos. No puedes culparme por interferir en tu vida con mi hijo. Sucede que ahora vivimos todos juntos. Y al pasar el tiempo, se aprecia que hemos aprendido a no violar nuestra independencia. Creo tener un buen hijo, una buena nuera y una maravillosa nieta. Hoy, cuando escuché el nombre de tu Pedro ser parte de la conversación... No es mío, papá. Él no es mío. Espera un momento. Quiero que me escuches y no contestes nada. Solamente escúchame. Hace algunos años hice un trato contigo. Una de las condiciones era que, después de que te casaras con Demetrio, no volveríamos a mencionar el nombre de Pedro en nuestra casa. Pero en los últimos días he sentido que ese nombre ha resurgido en nuestra familia, ¿no te parece?
Espero, Xenia, que nuestro acuerdo siga en pie. Sigue en pie, señor Gregorio. Hice una promesa. Señor Gregorio, no pienso romperla. ¿Por qué no estás comiendo? ¿Por qué? Tres sesiones no creo que sean suficientes. Necesitaremos más. Ajá. ¿Qué pasa? Ah, ¿esto? Es algo común entre artistas. No se preocupe. Me mantiene inspirado. Podríamos decir que es un instrumento. Si tan solo en el gobierno tuviéramos ese tipo de instrumentos, eso haría que nuestro trabajo fluyera. Esto es otra cosa. ¿Cómo lograste hacer esto? Despidiendo a un artista y contratando a otro. Lo brillante es simple. Señor Pedro, ¿sí? Lo están esperando. Dicen que es urgente. ¿Y quién me necesita tan temprano? Yo tampoco lo entiendo, pero quizás sufren de insomnio, señor. Buenos días. Buen día para usted, señor Pedro. Adelante. Olvidémonos de una presentación formal. Como diga. No nos interesa su negocio, señor Pedro. En verdad, no. ¿Está bien? Es que pienso que no tiene idea de lo bueno que es para usted. En verdad, puedo imaginarlo. Por eso lo dije. Necesitamos un archivo. ¿De qué archivo habla? Por favor. Pensé que nos habíamos entendido desde el principio. Créame que no sé de qué habla. Puedo entender lo que usted dice. Ahora se lo explico. Quiero el archivo que su colega, el señor Zapenko, le entregó. Me está confundiendo. No lo confundimos. Y usted no está siendo razonable. Denos el archivo y nos olvidaremos de que ambos existimos. Usted personalmente puede ser una persona muy valiente. Pero usted no está solo. Tiene amigos, familia, gente que ama mucho. Creo que nunca se perdonaría si algo le sucediera a alguno de ellos. Espero que hayamos llegado a un buen acuerdo. Por ahora ya no le quitaremos más tiempo. Tiene usted 24 horas. Es suficiente tiempo para que haga lo necesario para entregarnos ese archivo. Por supuesto, estamos interesados en los originales. Pero como profesional, usted tiene copias. Será mejor que destruya todas esas copias. Y Dios no permita que se le ocurra publicar algo. Y es que si llegara a hacerlo, nuestro acuerdo quedaría anulado, ¿comprende? Espero haber sido muy claro, ¿comprende? Pedro, el reloj comenzó a correr en este momento. Ah, ¿tiene alguna pregunta? Solo una. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? No dijiste ni una palabra. Como un perro. Rita, ¿estás dormida? Por favor, ya despiértate. Ahora, ahora.
Yo me desperté hace mucho. Escucha. Oye, tú. Por Skurenko. ¿Cómo te llamas? Lo siento, tendré que llamarte después. ¿Cuál es tu relación con Rita? No entiendo por qué deba contestarte. Tú ya eres viejo. ¿Viejo? Podría ser su padre. ¿Cierto? Déjala en paz. Es muy joven todavía, no sabe nada. ¿Y por eso la uso? Esto te va a traer muchos problemas. ¿Eso es todo? No puedo hacer nada más por ti, marinero. ¡Estás advertido! ¡Rita! ¿Dónde estás? ¡Rita! Esta es la primera vez que cocino. Escucha, tenemos que irnos rápido de aquí. ¿A dónde? Te lo diré después. Pero es la primera vez que cocino. Déjame probar. Bien. Pedro, ¿quién es él? ¿Lo conoces? No. ¿A dónde me estás llevando? Lo importante es sacarte de aquí. Parece que lo perdimos. Hace mucho tiempo que no corría. Dime, ¿estás bien? Pedro, ¿qué pasa? Ya dilo. Nada en especial. Al parecer es por una historia. Tengo un muy buen material, es una bomba, sí. Y lo que quiero es publicarlo. ¿Y él no quiere que lo hagas? Pues no solo él. A él lo encontraron. Es un rufián. Pero detrás de él, hasta donde sé, hay gente muy importante y para esa gente la historia es como una astilla en la mano. Ellos están haciendo todo tipo de tonterías para que no se publique, para que nada se sepa. ¿Y esto te pasa seguido? Es la primera vez a esta escala. Pero no es un problema, es interesante y muy gracioso. El problema es otro. ¿Cuál? Soy yo, ¿no es verdad? Así es. Tú estabas solo, eras invencible. Ahora me tienes a mí y ese es el problema. Sé honesto. ¿Qué tan malo es que una persona tenga un punto débil? ¿La verdad? Bájate. Tengo miedo. Ven, ven, ven. ¡Ay! Vamos, corre, corre, corre. ¿Confías en mí? Sí. Cierra los ojos. Ábrelos. Rita. Cásate conmigo. Sí. ¡Oye, tú! ¡Oh, no! ¡Me mataste! No sé cómo te voy a dejar así vestida con Eric. ¡Cúbrete! El matón. ¿Cuál nos llevamos? ¿Ese, ese o ese? ¡Ese! ¡Enciende el motor!
Espérame un momento. No tardo. Vladimir, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te encargo mucho a la chica. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Diga? ¿Estás seguro? Muchas gracias. Pedro, ¿tienes el material que trajo Seminov para nosotros? Se lo va a llevar. La televisión se lo compró. Te llamo después. Él no puede hacer eso. Dile que venga. Él no vendrá. Yo lo voy a convencer, aunque tenga que atarlo. Necesito que revisen esto. ¿Ya sabes algo de Eric? No. ¿No te dio su teléfono? ¿Su teléfono? ¿El nuevo número? Pues sí, porque canceló el viejo. ¿Por qué lo hizo? ¿No conoces a Eric? Se esconde de las mujeres. ¡Rita! ¡Rita! Rita, hay algo que no entiendo. ¿Cómo entraste a la universidad si necesitas niñera de tiempo completo? Yo solo quería ver cuánto te preocupabas por mí. ¿Te preocupaste? Por supuesto que sí. Me asustaste mucho, casi me muero. Prométeme que harás algo por mí. Pues si no es algo ilegal, puedo darte mi palabra. Rita, es el peor momento para una reunión. No puedo cancelar. Solo dime con quién o sigue siendo un secreto. Voy a caminar por ahí y tú te reúnes. No, creo que hemos llegado justo a tiempo. ¿Son ellos? Rita, es una trampa. Lo es. Oh. Esto no pudo ser idea de Pedro. Yo creo lo mismo. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Fingir que esto me alegra? No seas tan dramático, créeme. Ellos debieron entrar en pánico. Eres una tramposa. Siento llegar tarde. Se atravesó algo. Hija, ¿crees que esto es gracioso? Nos vamos. ¿Ustedes tampoco sabían nada? ¿Rita no estuvo bien? Lo importante es que funcionó, ¿cierto? Estoy cansada de sus actitudes. Quiero que ustedes me lo digan todo. Aquí y ahora, en esta mesa, sientan un poco de lástima por mí. Por favor, papá. Está bien. Siéntate, por favor, siéntate. Supongo que no nos dejaste otra elección. Aquí está el menú. Por favor. Rita, tú nos invitarás la comida, ¿no es verdad? ¿Yo? ¿Quién más? Tiene sentido. Tú nos invitaste a venir. Por lo menos vas a invitarme algo de beber. No olvides que tú vas a conducir. Pero yo sí puedo beber vodka. Bien, muy bien. Creo que aquí todos nos conocemos. Lo que hace que nos comuniquemos mejor, ¿cierto? Pareces un espía de película. Es un disfraz. Rita, ¿por qué no nos dices cuál es tu idea? Un segundo, con permiso. Dime. Les pido una disculpa. Mi situación acaba de cambiar. Demetrio, ¿puedo hablar contigo? Solo no seas grosero. Puedes quedarte tranquila. Demetrio. Tú nos invitaste a que negociáramos. Este será el comienzo.
Dime qué es lo que quieres. Tengo un problema. Escucha, Demetrio, tengo un amigo. Un buen amigo, trabajamos juntos, lo asesinaron. ¿Estás loco? ¿En qué te metiste? Eso no importa, puedo decirte que no es ilegal. Y yo puedo ser la siguiente víctima. Episodio 4. Tengo un problema. Es un amigo. Trabajamos juntos. Lo asesinaron. ¿Estás loco? ¿En qué te metiste? Eso no importa, pero puedo decirte que no es ilegal. Yo puedo ser la siguiente víctima. ¿Y qué quieres que haga? Vine en son de paz. Lo hago por Rita. Está bien. Quiero hacer una declaración oficial. Xenia, Demetrio, quiero pedirles la mano de su hija Rita. Oye, nosotros no hablamos nada sobre esto. Lo siento, estoy improvisando. Pues yo no estoy de acuerdo con esto. Rita, de lo que hablamos tu padre y yo. Recibí una llamada de la revista. Tengo que irme de inmediato. ¿A dónde? ¿Cuándo? Justo ahora. Tienes que entender que esto es muy importante. Episodio 4. ¿Quién es usted? ¿Su hermano? Un colega, Zapenko Eric. Él entró hoy. Él no está en la morgue. ¿Qué quiere decir? Hubo un error. Sucede. Aquí. Lo intervinieron. Esta mañana. Entonces, ¿dónde se encuentra ahora? Es muy probable que ya se encuentre en la habitación. Seguramente él ya recobró la conciencia. ¿Qué haces aquí? Vine a recoger tu cuerpo, a organizar tu funeral y demás. ¿Cómo te sientes? Seguramente voy a cojear. Un disparo en la pierna no es una torcedura. Pero, ¿te verás muy bien con un bastón? ¿Como el Dr. House? Claro, las chicas lo amarán. Me voy a dejar el bigote. Ajá. Tú siempre has necesitado un bastón y un bigote. ¿Dónde estabas cuando te dispararon? Salía de mi casa. No lo pensaron. Soy un tonto. No eres el único. Mira. ¡Qué horror! Ajá. Genial. ¿Dónde? Levanté la cabeza cuando no debía hacerlo. Como un adulto. Me dieron un arma como recompensa del comandante Seryosa de la Armada. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Entonces, ¿me cubrirás?
No puedo, Pedro. No está a mi nivel. Es gente importante. Entiendo. Agradezco que vinieras. No hay problema. Fue un gusto. Salúdame a tu madre. Aléjate de los problemas. El negocio es el negocio, pero la vida es la vida. Seriosa no es negocio. Son principios. Kira. Abuelo, ¿de qué se trata esta conspiración? ¿Qué conspiración? Te extrañé. Quiero estar a solas con mi niña. Te fuiste sin decir nada y regresas sin siquiera avisar. Lo siento. Está bien. Lo siento, Rita. Estoy viejo para estos juegos. ¿Cuánto tiempo te quedarás? Hasta que regrese Pedro. No. ¿Y cuándo va a regresar ese Pedro? Regresará pronto, lo sé. ¿Nos vamos a reunir con él algún día? ¿Y si no te agrada mucho? Pero, pues, tendría que conocerlo para saber. Pedro. ¿Por qué no me platicas acerca de él? Prometo no decir nada al respecto. Nosotros tenemos opiniones muy similares. ¿Similares? Ya veo. Me gustaría más saber de él. ¿Qué tipo de hombre es el tal Pedro? Abuelo, está siendo muy curioso. Tengo que saber quién es él por una buena causa. Te escucho. Buenos días, señor Pedro. ¿Lo desperté? Lo conozco muy bien. Usted ama sus paseos nocturnos, ¿eh? Y disfruto de su compañía. Quería ofrecerle mis condolencias por lo de su amigo. Gracias a Dios todavía tiene el archivo. Aunque me preocuparía más por su familia y amigos que por unos papeles. No va a haber ninguna boda. Demetrio. No se casarán. Él no entrará a esta casa. Demetrio. Un maldito novio. Él debería estar divorciándose, no casándose. Pobre niña, estaba tan nerviosa. Ella se estaba esforzando porque nos agradara. Tonterías. No hay a nadie que le agrade más. Es más, hasta llegamos a amarlo, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿No es cierto? Suficiente. Ya estoy aburrida. Pues acostúmbrate. Voy a destruirlo. Disculpe, ¿podría llevarme? Súbase. Gracias. Muchas gracias.
Esta es la dirección. Finalmente llegó. Muchas gracias. Entiendo. Ya es muy tarde. Pude haber estado dormida o acompañada. Pues eres muy curiosa. Seguramente hubieras visto quién era. Y aquí me tienes. ¿Qué te pasa? ¿Vas a ir a la guerra? Algo así. Entonces, ¿para qué me necesitas? Necesito que me ayudes. De hecho, no toqué la puerta. Tengo las llaves. Puedes conservar las llaves en lo que cambio las cerraduras. ¿Crees que puedo entrar y robar todas tus joyas? No lo sé. Dime, ¿por qué estás aquí? Disculpa. ¿Cómo estás? Discúlpame, no puedo hablar ahora. Te hablo después. ¿De acuerdo? ¿Te importaría esconder algo en tu casa? Espero que no sea por mucho tiempo. ¿Acaso no se te ocurrió que pedirme algo está fuera de lugar? Sí, lo pensé. Tendrás que ir a pedírselo a tus amigos. No tengo ningún otro amigo. Disculpa, no puedo hablar ahora. ¿Qué pasa? Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Sigo enamorada de ti. Estoy muy preocupada. Dime, ¿vas a estar bien? Nosotros vamos a estar muy bien. ¿Lo prometes? Lo prometo. Señora Svetlana, vimos que su querido amigo Pedro acaba de estar aquí en su casa. ¿Él se encuentra bien? Él está bien. Él le dejó algo. Ustedes no son la policía. Tiene que confiar en nosotros. A su hijo, que ahora está con su abuela, no le va a pasar nada por esto. Buenos días, señorita Nelly. Uy. Buenos días, señor Pedro. ¿Por qué está aquí tan temprano? Buenos días. ¿Sabes? Cuando eres muy productivo, hay veces que no puedes dormir. Pero ya estoy a punto de terminar el artículo de Eric. Ah, ¿y es para el próximo número? ¿Tú sabes de esto más que yo? Así es, este artículo es para el próximo ejemplar. Solo que esta información es para un círculo de gente muy limitado. Oh, por favor, señor Pedro, me está ofendiendo. ¿Va a firmarlo para que se imprima? Yo lo firmé. ¿Hola? Ya lo firmo. Sí. Es temprano, ¿no? ¿No lo crees, amor? No voy a trabajar hoy. Papá, ¿te importa que beba? No bebo por la mañana. Yo creo que mamá tiene razón. ¿Tú también decidiste decirme cómo vivir? Demetrio, yo no lo haría. Piensa por ti. Y por favor, cierra la boca. Por ustedes, hermosa familia. Anoche no pude dormir.
Escuchen lo que escribí. Qué amargo es para la gente de mi generación saber que por la irreflexiva despreocupación y la prisa infundada en que ha caído el gran Estado, la URSS tuvo una gran función. Funcionó como una fina maquinaria a la que le dedicamos la vida con... ¡Papá! ¿Qué? ¿Por qué la palabrería? ¿Como una fina maquinaria? Yo puedo recordar la URSS como estudiante en Moscú. Y recuerdo cómo todos iban ahí para comer salchichas y jugo de carne. ¿Por qué? Porque nadie aquí tenía para comer, así que al diablo con eso de que era una fina maquinaria. Todo lo que tengo me lo dio la Unión Soviética. Oye, Demetrio, ¿ya estás ebrio a esta hora? ¿Por qué? Claro que no. Fue solo un trago. ¡Kira! Tú sabes perfectamente cómo me gusta el café. Sin embargo, sigues dándome té por la mañana. Yo no voy a tolerar esto en mi propia casa. Kira, espera. Kira, espera. Kira. Kira. Siéntate. Tú le dijiste que no tolerarías esto en tu casa. Así es. No lo haré. Mientras yo esté vivo, esta siempre será mi casa. ¿Entendiste? Muy bien. Lo siento. No lo pensé. ¿Qué te pasa? Es por Rita. Y por su novio. Él no te agrada. No me mientas, Demetrio. ¿Quién es él? ¿Lo conozco? Lo conoces, papá. Es Pedro. ¿De qué Pedro hablas? El novio de Xenia, de hace 20 años. ¿Sabes quién es él? ¿Lo recuerdas? Entonces... Pedro, el editor, ¿es él? Es un idiota. Un idiota. Él no... No tendrá a Rita. ¿Sabes? Te lo dije y me siento mejor. Pensé que explotarías. Hiciste bien en decírmelo, muy bien. ¿Sabes a qué club de yates va Rita a clases? Señor Pedro, sí. ¿No es exagerado? Nuestros cirujanos son excelentes y todavía no está listo para moverse. ¿Cuál es su nombre? Olga. Sí. Olga, sus doctores son excelentes. Pero quiero que Eric, como uno de mis empleados, sea valorado en el Hospital General. Ellos me darán un informe oficial para saber si puedo reinstalarlo en el trabajo como un hombre lesionado o si tendré... que retirarlo porque es desequilibrado. Eso dices tú. Pedro, por favor, voy a escaparme. Eso quisieras. Ya verás. Escucha. No entendiste la primera vez. ¿Suficiente? Sí. Pedro, acaban de cerrar la revista. ¿Qué quieres decir? Oficialmente. Encontraron calumnias en el artículo de la revista. Sobre representantes del Estado. ¿Escribiste algo así? No son calumnias. Todos son hechos. Bueno, está bien. Quería decírtelo. Es todo lo que puedo hacer. Hay un método maravilloso para enseñar a navegar. Genial, sí. En el mar. Sí, te lo dije. Ustedes aprenderán todo allá. Ustedes ya son adultos. Así que
Lo averiguarán como yo. Entendido. Sí, claro. Por lo menos no usaremos libros. Así es. Bien, marineros. Alejandro. Diga. ¿Puedo? Yo soy el padre de Rita. Lo recuerdo. Entonces, acompáñame. Chicos, vayan a dar una vuelta. No toquen nada. Dime honestamente, esto entre tú y yo. ¿En verdad amas a Rita o es solo un juego? Ya se lo dije. Pero usted me dijo que este era mi lugar. Sí, pero ahora nuestros intereses son iguales. ¿A qué se refiere? Tú sabes que Rita sale con un hombre mayor. Un viejo. Un tipo de nombre Pedro. Un editor. Lo sé, ¿y eso qué? Yo siento que mi hija Rita no se da cuenta del error que está cometiendo. Y también he visto cómo ella se interesa por ti. ¿Por qué me dice eso? Sé de lo que hablo. Conozco a mi hija. Tú deberías ir a ver a Pedro y hablar con él como hombre. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que yo golpee a ese hombre? Yo te prometo que si lo quitas del camino, haré todo lo que pueda para que Rita se case contigo. Hola, soy yo. ¿Qué están haciendo? El artista está aquí. El marinero está con él. ¿Qué están haciendo? Se dirigen a alguna parte. Tengo idea de a dónde van. Con más cuidado, es el auto de mi padre. Sí, parece el de su madre. ¿Quién eres tú?
Policía, la Villa Estrella del Mar, calle Lenin 29, un asesinato. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste, mi bebé? Creo que le pasó algo a Pedro. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Pues lo siento. Es una tontería. Mamá, ¿qué escondes sobre Pedro? ¿Por qué piensas eso? No me trates como tonta, puedo darme cuenta. Está bien, está bien. Quizás haya una razón para que pienses que hay algo. ¿El que me vaya a casar con él no es suficiente para que me lo digas? Pues sí. Está bien, ven aquí. Acércate. Como ya sabes, sabes que tu padre, yo y Pedro ya nos conocíamos. Pues verás, Pedro y yo no solo nos conocíamos. Pero no te asustes. Nosotros fuimos, como se decía entonces, novia y novio. ¡Oh, no, por Dios! No, Rita, por favor, ¿qué estás pensando? Nada, no pasó nada. Solo fue enamoramiento de secundaria, solo fue eso. Éramos compañeros de clase. Éramos jóvenes. Y estábamos enamorados. Nos solíamos sentar juntos en la escuela. Nada, 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 no pasó nada. Y después conocí a tu padre, me enamoré de él. Fue amor real. Nos casamos. Después tuvimos una pequeña hija, una hija muy hermosa. Eso fue todo, mi amor. ¿Entiendes? Así que ahora entiendes por qué tu papá y yo reaccionamos así. Es que tú y mi exnovio... Oye, y no hay más que decir. Oye. ¿Qué cosas tan horribles pasan? La vida es así y nos sorprende. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué crees que podamos hacer? Tú sabes perfectamente que ni el abuelo ni papá lo aceptarán en la familia. Así que tú tendrás que elegir entre nosotros. O la familia o él. Esa será tu decisión. ¿Qué dices? ¿Por qué? Yo lo amo, ¿puedes comprender eso? Ay, pues sí. Lo amas, lo amas. Ahora lo amas. Después será alguien más. Pero ahora amas a Pedro. ¿A quién más he amado? ¿Lo conoces? ¿Tú sabes quién es Pedro? Sí, lo sé. Ajá, claro. Lo sé. Lo que no sabes es que te está engañando. ¿Cómo? Eso. ¿Por qué me estás mintiendo? No te estoy mintiendo. Él no te necesita. Se cansó de ti. Él me te engañó mintiendo. Y te abandonó. ¿Estás celosa Esa de es la mí? Verdad. No ¿Me te estoy mintiendo. Envidia? Que no te él estoy es mintiendo. Mío, ¿lo aceptes o no? ¿Crees que está fuera de la ciudad? ¡Está en su casa! ¡Llámalo, llámalo! Lo siento, no puedo hablar contigo ahora. ¡Pedro! ¡Rita! Señor Pedro, ¿tiene armas en su casa? Hay una. Fue un premio. Tengo los papeles. ¿Dónde? En la caja fuerte. ¿Puede darme las llaves? Sácala. ¿La encontraste? Sí, señor. Es Makarov. ¿Qué tipo de arma usó? Al parecer una semiautomática. Debemos verificarlo. Diga. Sargento. Sí. Entiendo. Va a tener que acompañarnos. Esposa al señor. ¿Sabe lo que está haciendo?
Por supuesto. El procedimiento. Sus manos, por favor. Sí, estoy aquí. Buenas tardes. Sígueme. ¿Y bien? Todo salió muy bien. Tuvo una gran idea, señor. No necesito que tú me felicites. Sé perfectamente cuándo es una buena idea o no. ¿Nos deshicimos de él? Puede estar tranquilo. La evidencia es concluyente. Su arma ayudó, por supuesto. ¿A dónde tenía el arma? En la caja fuerte, en una habitación de su casa. La encontramos cuando queríamos que pareciera un suicidio. Muy bien. Ahora nos toca esperar. Él no puede probar nada si no tiene los documentos originales. Pero él no va a hacerse a un lado. No lo dejará, no podrá dejarlo. Hará un escándalo. Él puede hacer un escándalo. Déjenlo ahí. Ya vete. Ya vete. Sí, señor. Hijo, ¿oíste lo que dijimos? Lo entendiste mal. No es nada. Solo estábamos bromeando. ¿Qué es lo que te pasa? Tranquilo, hijo. ¿A dónde vas? Tranquilízate. Tranquilo. ¿Quién diablos crees que eres? Yo soy el patriarca de la casa. Yo decido qué es lo que se hace. ¡Tú eres como yo! ¡Tú no eres nadie sin mí! ¡Solo eres un maldito pintor! ¡Con permiso! ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Qué está pasando? ¡No puede pasar! ¡Por favor, déjeme pasar! ¡No Pedro. Puede pasar! ¡Quítale las manos de encima, señorita, esa chica! ¡Pedro! ¡Por favor, no puede pasar! ¡Suélteme, por favor! ¡Deténgase! Pedro. ¡Es algo absurdo! ¡Señorita, súbase, por favor! ¡Pedro! ¡Tranquila! ¡Deténgase! Escuche, esto es ridículo. No tiene sentido. Esto es algo absurdo. Pedro, ¿sabes cuántas veces he escuchado lo que me acabas de decir? Yo no puedo pensar en nada más genuino que eso. Nadie puede pensarlo. Mira, mira esta arma. Esta arma fue usada. Los expertos aseguran que esta arma fue usada para asesinar a la víctima y esta arma tiene tus huellas. Dime, por favor, ¿qué puedo hacer contra los hechos? Por supuesto que tiene mis huellas, porque es mi arma. Pero no quiere decir que yo la disparé. ¡Exactamente! Esta arma es tuya. Esta es tu arma. ¿Yo le parezco un idiota? Solo un idiota dejaría el arma en el lugar del crimen. Pedro, yo no creo que tú seas un idiota. El arma es tuya. ¿Cierto? Un hombre fue asesinado con esta arma y las únicas huellas que encontraron fueron las tuyas. Si tú crees que eso no es suficiente para detenerte, pues entonces yo soy el idiota. Pero un idiota que solo se basa en las evidencias. Está bien. ¿Qué razón tendría yo para matar a ese hombre, Alejandro? Al señor Petrenko. Sí, ¿por qué me molestaría en matar a Alejandro Petrenko? Oh, tienes una razón para matarlo. Tú y el señor Petrenko se conocían. Nunca lo he negado. Correcto. Se hizo una investigación en el lugar de trabajo del señor Alejandro Petrenko y descubrimos que ustedes habían peleado por Margarita Proscurina. Escuche,
¿Qué es esto de que peleamos por una chica? Margarita Proscurina es mi prometida. Quizá lo es, pero Alejandro Petrenko no pensaba que ella lo fuera. Así que, entonces, ustedes se pelearon. Sacaste el arma porque estabas enojado y tú fuiste quien le disparó a ese pobre hombre. Escuche. Yo vi a Alejandro dos veces en mi vida. ¿Y porque lo viste solo dos veces, no lo matarías? Claro que no. Yo no creo que eso sea suficiente para matar a una persona. Definitivamente eso no puede ser razón para matar a nadie. Perdónanos, hija. Perdónanos. Perdónanos. Todo va a estar bien. Nada va a estar bien. No puedo soportarlo. Mamá, ¿cómo voy a soportar todo esto? Es posible soportarlo. ¡Kira! La puerta de la entrada está abierta. ¡Ay, por Dios! Por favor, díganme qué está pasando. ¡Rita! ¡Rita! ¡Qué faltaba! ¡Llegó la abuela! Ya, ¡chicas! ¡Díganme dónde están! ¡Kira! ¡Ay, por Dios! No sé por qué dejaron esa puerta abierta. ¡Uy! ¡Oigan, chicas! ¡Ay, por Dios! ¿Qué es esto? ¡Hay un desastre por todas partes! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está Kira? Ay, mamá. Kira tiene el día libre. Yo prepararé la comida. No, no lo hagas. No tienes que molestarte por mí. Estoy en una nueva dieta. Pero sí quiero un café. Kira prepara el mejor café de toda la ciudad. Lástima que no está hoy. Extraño a Rita. No podré tomar un poco de su café. Te extraño, Rita. Mira, mi niña, mira lo que te traje, nuestro pastel de Viena. Gracias, abuela. El que te encanta. ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué tienes? Cuéntame. Déjale en paz. No es nada importante, abuela. ¿Por qué sigues llamándome abuela? Mejor llámame Katia. Ya, por favor, anda. Déjame en paz. Ya, calma, calma. Si esto te molesta tanto. No es que eso le moleste. Solo no está de humor. Sabes, hija, yo puedo arreglármelas con mi nieta. ¡No te metas! ¡Katia, no le grites a mi madre! Rita, discúlpate con tu abuela. ¡Ella ya no será mi abuela! ¡Ahora es Katia! ¡Ella es tu abuela! Oigan, ¿qué sucede? Dime, ¿qué pasa? Yo te lo diré. Puedo decirte todo. Ahora mismo te lo contaré. Te lo diré. Hola, Gregorio. ¿Qué pasó, Katia? Lo que sucede es que Rita se consiguió un hombre. ¿Un hombre? ¿Cómo? Podemos decir un prometido. Ay. Espero haber respondido a tus preguntas. ¿Alguien ha visto a Demetrio? Ay, por Dios. ¿Por qué no me dijeron nada? Ella no dice nada porque sospecha que tú conoces a ese hombre. ¿Yo? Sí, tú. Porque el prometido de Rita es mi exprometido, mi novio, Pedro, el que conoces. ¿Qué? Sí, ese Pedro. ¿Alguien ha visto a Demetrio? Gregorio, ¿cómo es posible que sea ese Pedro? Esto no puede ser. Pues es posible. Nada es imposible, mamá, y mucho menos en esta casa. ¡Mamá! No pasa nada, Rita. Esto no Ella puede lo ser. Sabe todo. Gregorio, ¿qué es todo ¿Por qué esto? ¿Qué te sorprende? Xenia, ¿dónde está Demetrio? No lo sé. ¿Podrías quedarte en esa posición? ¿Por qué me estás viendo así? Me estoy enamorando. Así es como vivimos. Divertido, ¿no crees? Ya que estás aquí, diviértete con nosotros.
¿Qué más tienes que hacer? Así será más justo. ¿Justo? Ah, finalmente vamos a hablar de lo que es justo o no. Ustedes son los expertos en este tema, ¿no lo creen así? Bueno, pues entonces hagámoslo. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Todos estamos aquí. Recordemos lo justos que fueron conmigo a la edad de Rita. Será mejor que te quedes callada, mamá, hija. No puedo seguir así. No puedo quedarme callada. Ustedes fueron quienes me enseñaron la justicia. ¿No es cierto? Ustedes me lo enseñaron muy bien en ese entonces. Ustedes justamente me quitaron al verdadero amor de mi vida. ¿Lo recuerdan? ¿Cierto? Amor. ¿O no? ¿O no? ¿Qué amor? Estaba salvando a tu padre. Así fue. Yo lo salvé. Lo recuerdo, mamá. Lo recuerdo muy bien. ¿Por qué mejor no recordamos algo peor que fue el precio que pagué? ¿Mm? Y el precio que pagué fue que me tuve que casar con Demetrio. ¡Basta ya, Zenia! ¿Callarme? ¿Por qué? No sé de qué hablas. ¿De qué hablo? ¿Soy yo quien habla? Solo les estoy recordando a ustedes lo que en verdad pasó. Está por bien, favor, voy a explicárselos. Ahora dime una cosa. ¿Tú recuerdas cómo me hiciste prometer que nunca hablaríamos de esto? ¿Sabes lo que fue para mí? Mantener ese secreto con una persona que nunca he amado, temiendo que me equivocara de nombre, verlo acostado en mi cama. ¡Sí, mamá! ¡Acostado Mira en mi cama! A tu hija. ¡Déjala que escuche! ¡Todos actúan como si tuvieran derecho sobre mí! Porque yo misma les di ese derecho, el derecho de reclamar afecto y amor. ¡Amor! ¡Quizás él merece más amor! Algo sincero, afecto, verdadero de otra mujer. Pero lo que tiene es una mujer mentirosa que miente, miente y miente siempre, siempre porque hizo un trato que ya no soporta. ¡Ay, qué cosas dices! Él hace bromas y tengo que reírme. Él pinta esos malditos retratos y debo fingir que me gustan. Él se queja todo el tiempo y tengo que fingir que me importa. Y no soy yo. Estoy ciega, sorda. Me vuelvo loca. Porque todos los días, cada minuto, pienso que no volveré a ser feliz. Nunca más. Zenia, ¿qué es lo que acabas de decir? ¡Papá! ¡Papá! Está bien, Rita. Todo va a estar bien. Katia, supongo que tú no lo sabes, pero Pedro está en la cárcel. ¿Cómo? ¿Por qué? Por ninguna razón, ni una sola razón. Pero debes confiar en mí. Vamos, papá. Cuéntanos todo lo que pasó. Abuelo. Está ebrio. Rita, está muy ebrio. Eso no es verdad. Ya no me interesa el alcohol. He bebido todo lo que necesitaba beber. Yo te prometo que vas a ser feliz. Vas a ser feliz, hija mía. ¡Papá! ¡Regresa ahora mismo! ¡No tienes mi permiso! Por favor, Gregorio, cálmate. Se te va a subir la presión. Tranquilízate. ¿Qué hiciste? Calma. Tranquilo, Gregorio. Tranquilo. Dile que venga a verme. Cuando regrese, tenemos mucho de qué hablar. ¡Zenia! ¡Zenia! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Gregorio! Disculpe, señor. ¿Qué quiere? Este hombre quiere hablar con usted. Dice que tiene información sobre el asesinato de la Villa Estrella de Mar. Es cierto. Pues, estoy interesado. Dígame usted. Vengo a confesarle algo. ¿De qué confesión habla? Fui yo quien asesinó a Alejandro Petrenko. Él estaba molestando a mi hija. Pero nosotros ya tenemos a nuestro asesino. Pedro, no, él no lo hizo. Quería culparlo. Pero ya cambié de idea.
Yo puedo decirle todo minuto por minuto. Y sobre el arma también, y también puedo hablarle de la caja fuerte. Y sobre su casa. Yo puedo decirle cómo sucedió todo. Vamos allá y puedo mostrarle toda la escena. ¿Qué dice? Buenas tardes. ¡Alto, alto! ¡No pasen! Acabo de limpiar. ¡No entren! Ahí está. ¡Límpiense! ¡Hola, Pedro! Hola. ¿Ahora vas a vivir con nosotras, eh? No. ¿Entonces qué haces aquí? Yo tenía que venir. ¿Tenías que venir? ¿Por qué? Señora Katia... ¿Qué? Haré lo que sea necesario. ¿Qué vas a hacer, Pedro? Tú ya lo hiciste todo. Hiciste todo lo que pudiste. Por tu culpa, ahora mi consuegro Gregorio está en la tumba. ¿Abuela? Nada de abuela. No me hagas enojar, por favor, Rita. Siéntate. ¿Y tú? Enviaste al esposo de Zenia a prisión. Arruinaste a la familia, a nuestra familia. Teníamos una buena familia. Teníamos una buena familia. Muy cariñosa. ¿Y ahora qué es esto? Ya no queda absolutamente nada. Pero tú sí estás aquí. Muy bien hecho, Pedro. Hiciste que todas las cosas se empeoraran. Maldito conquistador. Viniste por el premio. Bueno, las dos están aquí. Escoge a la que tú quieras. Ahora, las dos están solteras. Ambas son bonitas. Por cierto, ¿quién es la que más te agrada? ¿La madre o la hija, eh? ¿Pedro? Ma... Zenia, en verdad lo siento. Lo sientes. Soy yo quien debe disculparse. Todo esto ha sido culpa mía, mía. Yo he dicho cosas muy desagradables. Y ahora tengo que vivir con eso. Ayer fui a visitarlo. Nos permitieron vernos. Pero él no quiso verme. Es raro que te esté diciendo todo esto. Lo gracioso de esta situación es que hasta ahora me di cuenta que amo a mi esposo. Aunque creo que ya es tarde. Mucho. Zenia. ¿Mm? Rita. Rita. Voy a sacarlo. Yo les prometo que lo sacaré. Rita,
Tengo que irme. ¿Qué sigues haciendo aquí? Ve tras él. Apresúrate. Mamá. Vete, alcánzalo.